Muy buenas, muy buenas tardes. Estamos esperando que entren el moderador y el otro participante, así que nos vamos a tener que tomar algunos minutos más de espera, distinguido público, ¿eh? Les pedimos paciencia, vamos a colocar, vamos a estar en línea. Ah, ya está entrando el profesor Beca. Vamos, el profesor Ruiz Tagle, al parecer, no ha podido conectarse todavía, pero en honor al tiempo, vamos a empezar. Es para mí un honor hacer esta introducción. Va a moderar el profesor Juan Pablo Beca Frey. Ayer. Desde ayer, decano electo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la UCT. El profesor Beca ya también ha podido apreciar que nos falta uno de los invitados, pero yo cumplo con dejarlo él como moderador, como tal vez su primer, no sé si su primer acto como decano electo, pero yo confío plenamente en su criterio. Por lo tanto, yo en este momento me retiro, quedo en silencio. Profesor. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos, especialmente al profesor Fernández que nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones de partida, Juan Bueno, Pablo. gracias. Ya, felicitaciones. Gracias, bueno, pero asumo en septiembre, pero bueno, como decía Bueno, Felipe, ayer pero. se dio la noticia. El tema que nos convoca ahora es el régimen de gobierno. La pregunta del panel es, ¿qué régimen de gobierno es el óptimo para el Chile del siglo XXI? Sabemos que nuestro país ha tenido un régimen tradicionalmente presidencialista. Los historiadores discuten ahí qué pasó con el pseudo parlamentarismo entre 1891 y 1995, que podría ser o no una excepción, depende del análisis que se tenga. Pero el debate hoy día está en si se mantiene el régimen, se cambia, hay voces por un sistema semipresidencial. Algunos han escuchado un sistema parlamentario, son pocos, pero hay alguna propuesta, otros proponen corregir el actual sistema. Se ha hablado de este tema como, entre comillas, de la sala de máquinas, y cómo funciona. Y yo creo que este es de los temas más cruciales del proceso constituyente. Si un derecho, por ejemplo, queda mal regulado, eso no es tan difícil de corregir. Si el Congreso y el gobierno actúan de manera correcta, eso se puede arreglar de manera más o menos fácil. Pero ¿qué pasa si esto queda mal regulado? El régimen de gobierno es un aspecto de más difícil corrección. En el fondo, las constituciones son una forma de repartir el poder, y estamos hablando de eso cuando hablamos de régimen de gobierno. Por eso yo creo que es un tema muy, muy trascendente. Bueno, para esta conversación nos acompañan el profesor Mario Fernández Baeza, abogado, doctor de la Karl Rupprecht Universidad de Heidelberg, subsecretario de Defensa, embajador, ministro de Estado, ministro del Tribunal Constitucional, más experiencia en el servicio público y, por cierto, profesor de Derecho, autor de innumerables artículos y libros acerca del proceso constitucional chileno. Y estamos esperando que se conecte el profesor Pablo Ruiz Tagle, que lo presentaremos en su oportunidad. Entonces, le doy la palabra al profesor Fernández para que nos pueda dar su visión del tema. En 30 minutos, por favor. Muchas gracias, profesor Beca y flamante decano, ¿no? En primer lugar, quisiera iniciar mis palabras agradeciendo a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Temuco por honrarme con esta invitación. Mi gratitud es académica y es personal. Es académica por el alto prestigio de la institución anfitriona, la importancia de la materia que estamos tratando y la calidad de quienes participan en ella. Pero también es personal, porque esta es una universidad de región y yo soy rancagüino, a mucha honra. Y además,
porque con un entestecado dueño de casa, el extecano, profesor y constituyente hoy día, colega Eduardo Castillo, fuimos compañeros en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en tiempos ya pretéritos. Además, desde luego, me gratifico compartir esta mesa con el profesor Beca y con mi decano, el profesor Pablo Ruiz Tagle. Quisiera agregar a este saludo inicial un elogio por esta iniciativa de la Universidad Católica de Temuco. Un proceso constituyente es una tarea soberana de toda la ciudadanía, no hay duda alguna, que ya está encarnada en la Convención Constitucional. Pero también es una misión profesional de la comunidad jurídica, de quienes estudiamos y practicamos el derecho. En consecuencia, iniciativas como esta es una forma concreta para prestar nuestro servicio y contribución a esta tarea en que el país está empeñado. Entrando en el tratamiento de nuestro tema, quisiera en primer lugar solicitar una cierta dispensa conceptual. Se trata de la expresión régimen de gobierno que se utiliza en la convocatoria. Por cierto, se trata de una denominación muy consolidada en el lenguaje jurídico, en la doctrina, y por lo tanto correctamente utilizada. Por lo tanto, con ella no tengo ningún reparo. Sin embargo, creo que para la finalidad constituyente en que estamos empeñados, prefiero denominar a los regímenes parlamentarios, presidencial y semipresidencial como regímenes políticos. Y por tres razones que se relacionan con mi argumentación en esta exposición. En primer lugar, porque la esfera de acción de estos regímenes, parlamentario, presidencial y semipresidencial, excede el ámbito del gobierno, en tanto órgano de la función ejecutiva, para abarcar igualmente al Parlamento en cuanto órgano preferente de la función legislativa. No se entiende ninguno de estos regímenes sin una relación directa entre ambos poderes, y por lo tanto lo de gobierno a mí me parece un tanto restrictivo. En segundo lugar, por otra parte, estos regímenes, como veremos, ven condicionado su funcionamiento a su integración con las otras formas de la organización política, o sea, el sistema político, democracias y autocracias, las formas de Estado, federales y unitarias, y las formas de gobierno, propiamente tales, la monarquía y la república. Bueno, y por último, porque como también veremos, el funcionamiento de los regímenes políticos está determinado en gran parte por los sistemas electorales y los sistemas de partidos políticos, que son elementos en parte institucionales, pero de naturaleza y funcionamiento netamente políticos. De ahí entonces mi preferencia por usar la expresión regímenes políticos en vez de regímenes de gobierno. Vamos a lo nuestro. En esta tercera mesa del Congreso se nos invita a exponer a partir de una interrogante. ¿Qué régimen es óptimo para el Chile del siglo XXI? Así reza la pregunta. Se trata de una invitación, desde luego, muy atrayente, porque es un tema crucial para la tarea constituyente, pero engañosa. Y lo digo como un halago, no como una crítica. Digo que es una interrogante engañosa porque a primera vista pareciera que su tratamiento fuese muy claro. Su dilucidación es muy clara. Se trataría de contrastar dos dimensiones. Por una parte, nuestro cuestionado, precario y defectuoso régimen político presidencialista. Y por la otra, los modelos de regímenes presidenciales, parlamentarios y semipresidenciales, con todas sus respectivas características, según nos indica la doctrina y el derecho constitucional comparado. Se trataría, por lo tanto, de contrastar simplemente lo real con lo ideal. Y tal contraste debiera producir miradas y preferencias en ambas sobre ambas dimensiones, para finalmente arribar a una fórmula óptima, como dice la invitación, para el futuro de Chile. Y listo. Eso sería todo. ¿Es tan simple el asunto? ¿Basta con ese ejercicio de contrastación entre la realidad y la doctrina? Claro que no. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falta? Bueno, es que aquí llegamos a la complejidad inserta escondida, ¿no es cierto?,
en la pregunta que se nos hace a nuestra mesa, nuestra tercera mesa de este Congreso, que consiste, esta pregunta engañosa, en una especie de encerrona académica virtuosa, premeditadamente dispuesta. Y lo digo con toda seriedad, porque aquí, en lo engañoso, en lo que no se ve a simple vista, reside la madre del cordero, como decimos en el campo chileno, en la cantidad y complejidad de factores que hay que tener en cuenta para dilucidar este interrogante. Por eso, y solo para fines analíticos y provisorios, quizás debiéramos relativizar la interrogante que nos convoca y preguntarnos más bien, ¿existe un régimen político óptimo para Chile del siglo XXI? O también podría ser esta pregunta hipotética, ¿cuál sería el régimen óptimo para el Chile del siglo XXI? ¿Por qué se necesita esta cautela en la pregunta? Porque una cosa, estimadas y estimados participantes de este Congreso, es encontrar la fórmula óptima para el régimen político del futuro de Chile, contrastando nuestra cuestionada realidad con la doctrina y el derecho comparado universal sobre los regímenes políticos, o sea, sobre sus características normativas e institucionales. Y otra muy distinta es adoptar esta decisión a la luz del funcionamiento, no de la doctrina ni el derecho normativo positivo, sino a la luz del funcionamiento concreto de estos tres regímenes políticos, con su gran variedad de modalidades existentes en los distintos países donde rigen. Y esas diferencias de funcionamiento, además, no solo existen entre los tipos de regímenes, entre los presidencialismos, los parlamentarismos y semipresidencialismos, sino que dentro de cada uno de estos tres tipos. O sea, para dar ejemplos concretos, es muy distinta la modalidad presidencial en Estados Unidos que en Brasil o en Chile. En los tres hay regímenes presidenciales, pero su funcionamiento dista mucho de ser igual. O la modalidad parlamentaria en Inglaterra, Alemania o Italia. O la modalidad semipresidencial en Francia, en Austria o en Rusia. Y del mismo modo, también debemos dilucidar descarnadamente el funcionamiento del sistema político chileno. El funcionamiento, no la normativa. No irnos simplemente al texto constitucional o a las leyes orgánicas constitucionales respecto a esta materia, sino más bien irnos al su funcionamiento concreto, y de cómo su pertenencia al tipo presidencial de régimen político se ajusta a las características doctrinarias del tipo, así como de su funcionamiento en los otros países donde rige. Como ven, si salimos de la doctrina y entramos en la práctica, nuestra respuesta al interrogante planteada no puede reducirse solo a señalar que el régimen político óptimo para Chile sería parlamentario, presidencial o semipresidencial, sino que debemos agregar de cuál o cuáles modalidades presidenciales, parlamentarias o semipresidenciales estamos hablando para adoptar en nuestro país. Pero hay más que agregar todavía, no nos quedemos en el funcionamiento. Porque con estas precisiones prácticas sobre los regímenes políticos, todavía no está completo el catálogo de ingredientes básicos que requiere nuestra receta. En efecto, no es suficiente una mera descripción propedéutica de las características institucionales constitutivas de cada uno de los tres regímenes políticos. Por lo demás, sería impropio con esta audiencia de nuestro Congreso, porque todos hemos pasado en alguna vez por lecciones relativas a este tema, ¿no es cierto? Estas son las características de estos regímenes. Y además, tampoco es suficiente las modalidades de funcionamiento a las cuales me he referido hace minutos atrás, sino que además debemos agregar otras dos dimensiones que influyen decisivamente en el funcionamiento de los regímenes políticos. Por una parte, su vínculo, el vínculo del régimen político, con las otras formas de organización política, o sea, los sistemas políticos, democracias o autocracias, las formas de Estado, federales o unitarias, y las formas de gobierno, monárquicas o republicanas. Y además de eso,
El segundo tema, la segunda dimensión que debemos integrar, además de las otras formas de organización política, es el dualismo de los sistemas electorales y los sistemas de partidos políticos. O sea, los sistemas electorales sean mayoritarios o proporcionales, y los sistemas de partidos políticos sean esto en su dimensión de cantidad de partidos, bipartidista, pluripartidista, etcétera, como a la relación entre los partidos. Partidos más bien confluyentes, o fragmentados, o dispersos. Ahora, todo esto que estamos hablando, o sea, toda esta enorme cantidad de ingredientes que estoy echando en la juguera, ¿no es cierto? Bueno, además hay que mirarlas también desde la perspectiva de la realidad chilena. Y aquí quiero hacer un alto, un adelanto de lo que viene después. Siempre cuando se examina el sistema político chileno, se dejan de lado otros elementos como el sistema electoral o el sistema de partidos políticos que corresponden en parte al derecho, pero en parte también a la sociología o a la ciencia política. Y se dejan ahí. Pero es que son indispensables de considerar. Y vamos a ver por qué. Estoy agregando temas, estoy adelantando algunos temas. Vamos a ver por qué. Es muy importante saber si aplicamos un sistema que requiere de pocos partidos o que, habiendo un poco más, no pocos, pero un grupo mediano, 6, 7 partidos, estos se comportan hacia el centro, no hacia el centro, pero hacia el acuerdo, y no a la fragmentación o a la dispersión. O sea, es la característica del país que hay que tener muy en cuenta para adecuarla al tipo de régimen político que estamos eligiendo, cualquiera que sea de los tres o cualquiera de las modalidades que hay dentro de esos tres regímenes. Es bueno, reitero, hacer mucho hincapié en la importancia de estas dos dimensiones, el sistema electoral y el sistema de partidos, porque, como digo, no solo no se toman en cuenta cuando se habla del régimen político, sino que además, si me permiten ustedes, no quiero ser ofensivo en esto, soy muy cuidadoso, pero así son las cosas. Hay muy poco conocimiento empírico sobre estas dos materias en Chile, en nuestro país, desgraciadamente. Cuando se habla de sistemas electorales proporcionales, la respuesta es bastante descriptiva y rápida. Y no se toma en cuenta la enormidad de temas que hay dentro de los distintos tipos de sistemas proporcionales y el efecto que tienen en los regímenes políticos. Bueno, entonces con esto ya tenemos un grupo de factores enorme a considerar y, por lo tanto, bueno, tenemos que ver cómo hagamos una revisión muy somera de cuáles son los tres tipos de sistemas. No voy a hablar mucho del sistema parlamentario porque entiendo que nuestro decano Ruiz Tagle se va a referir más en detalles sobre eso, pero veamos una descripción muy somera para la segunda parte y final de nuestro tema. Y debo agregar, sí, que normalmente cuando se hablan los regímenes políticos se toma en cuenta, se respeta en cierto modo su aparición histórica para hablar de ellos. Hay que partir por los parlamentarios, que son los más antiguos, después con los presidenciales y después con los semipresidenciales. También se habla de dónde están, en qué región del mundo están más diseminados. Y obviamente tenemos que señalar que el régimen parlamentario tiene dos grandes modalidades, la inglesa y la continental, pero se desarrolló en Europa. El régimen presidencial es un régimen americano, a excepción de Canadá y algunos antiguos dominios británicos, ¿eh? Y el régimen semipresidencial es un invento, en el buen sentido de la expresión, francés, de la Quinta República, 1958, pero que se ha diseminado también en otros países europeos como Austria, Portugal, etcétera, y algunos países del este de Europa después de su democratización. Pero bueno, vamos viendo. Primero, régimen presidencial. ¿Cuáles son las características del régimen presidencial? Veámoslo rápidamente. Que vale para todo régimen presidencial. Existe un poder concentrado en un titular que ejerce ambas funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, el presidente ejerce ambas funciones. Después, el jefe de gobierno el presidente, digamos, y el parlamento son electos independientemente entre sí, sin perjuicio de que sean de una eventual simultaneidad. Ese es otro problema. Pero son independientemente elegidos independientemente entre sí. En tercer lugar,
Existe absoluta incompatibilidad entre los cargos ejecutivos y parlamentarios. El nombramiento de uno de esos cargos trae consigo inmediatamente la cesación en el otro cargo. Eso lo hemos visto en Chile muchas veces cuando el presidente nombra ministro a un parlamentario. En el momento en que acepta el cargo de ministro, termina de ser parlamentario. Y por último, existe una absoluta independencia mutua. Otra cosa es el equilibrio de poderes, del cual vamos a hablar. Pero hay una independencia mutua entre el presidente y el Congreso. Desde luego, la principal característica de esta relación es que el presidente no puede disolver el Parlamento, en términos generales, digamos, y el Parlamento no puede remover al presidente de la República. Salvo temas muy precisos, por ejemplo, impeachment, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Es una remoción, pero es una acusación, pero no es una remoción política. Ahora, ¿qué sabemos de Chile frente a esto? Voy a decirle algo muy asombroso. Chile cumple con estas cuatro grandes características del régimen presidencial. Miren qué raro. Usted va a decirme, este gallo está medio loco, porque si cumple con estas características, bueno, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero las cumple todas. Por eso es necesario irse al funcionamiento del régimen para saber las grandes diferencias del sistema chileno, del régimen chileno, con lo que se espera de un régimen presidencial clásico. Vamos entonces al funcionamiento. Yo pongo el ejemplo, voy a ponerlo en todos los tres tipos de sistema, el ejemplo del país emblema de estos tres regímenes. Entonces, el régimen presidencial, hay que irse a Estados Unidos, donde nació el régimen. Bueno, dice, de acuerdo a estas características, hay dos peculiaridades del funcionamiento de Estados Unidos, del régimen norteamericano, del subfuncionamiento. Primero, existe un verdadero equilibrio de poderes, de poder en el presidente y en el Congreso. Los dos son poderosos, están equilibrados. Y en segundo lugar, el nombramiento del gabinete no es exclusiva responsabilidad del presidente, sino también participa el Senado. Es necesario enviar el nombre del nombrado al Senado para que el Senado lo apruebe. Ahí ven ustedes, aquí ya hay un tema de funcionamiento de la tradición, cómo en Estados Unidos ha funcionado el régimen presidencial. Comentarios sobre Chile. Aquí vienen los problemas. Aquí nos diferenciamos. Aquí aparecen las razones por las cuales en Chile no se habla de régimen presidencial, sino que se habla de régimen presidencialista. Y toda la justificada crítica que hay sobre el régimen presidencial en Chile obedece a temas de funcionamiento que son los que voy a describir, que voy a mencionar solamente. Primero, en Chile no hay equilibrio de poderes. No hay equilibrio de poderes. Hay una notable diferencia entre el poder del presidente y el poder del Congreso Nacional. Además, en materias que son propias del Congreso Nacional. O sea, la gran diferencia, lo que hace patente esta falta de equilibrio de poderes en Chile, son las atribuciones que el presidente de la República tiene en materia legislativa. O sea, iniciativa exclusiva, y la iniciativa exclusiva, tratándose de temas administrativos, presupuestarios, termina siendo, como ustedes lo han visto en todos estos últimos años en los debates públicos, bueno, termina siendo prácticamente una iniciativa casi exclusiva en todas las materias, porque todas las materias tienen que ver con recursos. Bueno, ahí hay un tema. Y no solo la iniciativa, es la importancia que el gobierno tiene, decisiva, en la tramitación de los proyectos de ley, a través de las urgencias y a través de las indicaciones. O sea, el presidente, lo dice alguien con toda modestia, yo he sido ministro de las Express y he sido ministro del Interior. Bueno, el presidente va moviendo el tranco legislativo en Chile, a través de las urgencias y a través de las indicaciones. No solamente el tranco, sino también el contenido de las normas. Bueno, entonces, por lo tanto, aquí hay un enorme que es necesario regular, es necesario corregir, para que Chile tenga un régimen, si es que se prefiere mantener un régimen presidencial, debe corregir esto. ¿Y cómo? De una manera, miren, estimadas y estimados colegas, de una manera bien simple. Es restablecer atribuciones legislativas en los miembros del Congreso Nacional. Muy claro como eso. Incluyendo
con todos esos mitos que hay de que hay un antro de irresponsable, incluyendo temas económicos y financieros, incluyéndolos. Porque de otro modo, vamos a seguir con la, digámoslo así, con el descrédito de los parlamentarios que no pueden responder a sus electores. Porque gran parte de lo que los electores les solicitan tiene que ver con recursos. Y si no tienen ninguna capacidad siquiera de presentar un proyecto de ley sobre materias que tengan que ver con recursos, bueno, es prácticamente alguien que tiene los brazos cortados en el Parlamento. Bueno, entonces aquí tenemos lo segundo. Es que en Chile hay un completo monopolio del presidente para la mayoría de los nombramientos políticos. Y en otros nombramientos también, por ejemplo, antes los embajadores, yo soy embajador también, antes los embajadores en la República que terminó abruptamente el golpe de Estado en el 73, debían ser aprobados por el Congreso, por el Senado, antes. Por lo tanto, hay el gabinete, desde luego, es de exclusiva confianza del nombramiento presidencial. Bueno, ¿se fijan? Este es el funcionamiento. Ahí van cambiando las cosas. Y después, tercero, los dos temas que yo agregué, las relaciones con las otras formas de organización política y el sistema electoral de señal de partido, también Chile tiene una serie de peculiaridades. Ahora, fíjense ustedes, los regímenes presidenciales pueden combinarse con todas las otras formas de organización política, salvo con la monarquía, pero con todas las otras. Hay sistemas presidenciales con Estado federal, como en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina o en Venezuela, y Estado unitario, la mayoría de los otros países de América Latina. Y por lo tanto, hay presidencias con democracia, desde luego, gracias a Dios, pero también de presidencias con autocracias, o que están en el filo de ser autocracias. Hay presidencias, son presidentes de la República, pero son autocracias. Bueno, entonces, por lo tanto, se fijan, ahí se ve patentemente qué es lo que hay que reemplazar en Chile, en el régimen político. Si es que quiere seguir siendo el régimen político un régimen político presidencial, bueno, debe corregir a lo menos esos dos temas claramente. Por último, hay un tema que es bien delicado porque tiene que ver con los días en que estamos viviendo, está patente ahí. Y es el excesivo peso que tiene también el presidente para el nombramiento de las autoridades regionales en Chile. Porque, claro, esto es lo que se denomina la separación vertical del poder. La separación vertical del poder en Chile es deficitaria. Y sigue siendo deficitaria después de la elección de gobernadores regionales. Porque sigue habiendo un delegado presidencial en cada región. Ahora, ¿quién tiene a cargo el delegado presidencial? Bueno, tiene a cargo toda la ramificación del aparato del Poder Ejecutivo. Los seremis, por lo tanto, dependen del delegado. ¿Por qué? Porque los ministerios no están desconcentrados regionalmente. No se ha cumplido con un compromiso que había, se lo digo yo, que era ministro del Interior en ese momento, me tocó tramitar esto. Bueno, había una necesidad de haber reglamentado la reforma constitucional que estableció los gobernadores regionales. Había que haberlo hecho ya, para que en el momento de asumir ya tuviesen clara cuál era la extensión de sus atribuciones. Claro, es una tarea bien nazaró, bien compleja, el establecer qué temas de un ministerio van a estar bajo la tuición del gobernador o directamente del presidente a través de este delegado presidencial. Pero bueno, ahí hay otro tema de la mayor importancia que hay que corregir y que tiene que ver directamente con el régimen político. Yo voy a dejar el tema del régimen parlamentario, voy a dejárselo a mi colega Pablo Ruiz Tagle. Lo único que quiero recordar es que aquí hay un mito histórico también. Si me permiten, dos minutitos más, tres minutos. Aquí hay un problema histórico. Hay un mito histórico cuando se habla de la época parlamentaria en Chile del 1891 a 1925. Eso no es así. Hubo un rasgo parlamentario que era el que los ministros dependían de la confianza del Parlamento, que eso fue no fue una reforma constitucional, como ustedes saben, fue una interpretación constitucional, con lo cual se estableció el poder parlamentario después de Concón y Placilla.
Pero esto era una anomalía, porque no existía la posibilidad de que el Parlamento revocara el poder del presidente, o sea, el jefe de gobierno, que es lo clásico de un poder, de un régimen parlamentario. Bueno. Y por último, el régimen semipresidencial. Con esto termino. Bueno, aquí hay otro mito, y les pido el mayor respeto, pero fíjense ustedes que lo paradójico es que se reclama en Chile de un régimen semipresidencial para reducir el poder del presidente. Y ustedes deberían saber que el régimen semipresidencial en Chile lo estableció el general de Gaulle, que no era una persona que le gustara estar apartado del poder, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Para salir del desastre que era la Cuarta República Parlamentaria en Francia y darle poder al presidente. No es al revés. Ahora, ¿qué poder tiene el presidente francés? Enorme, enorme. Más poder que el de muchos presidentes, yo diría casi prácticamente de todos los presidentes. ¿Por qué? Porque tiene los poderes, tiene el poder de, desde luego, el jefe de Estado. Pero además tiene poderes de jefe de gobierno también. Puede disolver el Congreso, el presidente francés. Puede disolver el Congreso, la Asamblea Nacional, la Cámara Política. ¿Ah? Conduce las relaciones exteriores y la política de defensa. Bueno, entre otras atribuciones, ¿qué es lo que tiene de parlamentario? ¿En qué se le quitó poder al presidente? Bueno, en nombrar a su exclusiva de su exclusiva confianza al jefe, al ministro, al jefe de gobierno, al jefe de gabinete. Bueno, pero las dos veces que ha habido cohabitación en Francia, ¿qué ocurrió? O tres veces, ¿qué ocurrió? ¿Qué sigue mandando el presidente? Ahora, por último, quería oyente, bueno, ¿quién conoce cómo se llama el jefe de gobierno, el jefe de gobierno en Francia? El ministro. Todos conocen a un señor que se llama Macron. Cuando dice Francia, Macron. Por lo tanto, ¿de qué poder disminuido me hablan cuando dice vamos a establecer el señor presidente? Pero lo más complicado, a mi juicio, no radica ahí para establecer el régimen semipresidencial en Chile. Tiene que ver con nuestro sistema de partidos y nuestro sistema electoral. Sepan ustedes que en Chile existen, con representación parlamentaria, 17 partidos. Hay 17 partidos con representación parlamentaria en la Cámara de Diputados de Chile. Además, son partidos que, como se ha visto, en gran parte están sujetos a una tendencia al fraccionamiento. Ahora bien, ¿qué estabilidad se puede dar a un país que tiene esa característica para que el presidente mande un nombre al Congreso para que sea confirmado como jefe de gobierno? ¿Ah? O sea, esos son temas duros y con esto quiero terminar. Hay muchas más cosas que decir, pero yo lo que quiero terminar con estas palabras. Y hemos hablado, o yo he hablado más bien, más de la cuenta además, he hablado de estructuras, modelos, instituciones, etcétera. Y no he hablado nada de personas. Y los modelos, las instituciones de la política son llevadas a cabo por personas. Hay algunos ejemplos, uno muy trágico, el de la República de Weimar, de una constitución perfecta, o sea, puede haber un diseño perfecto, pero si no cuenta con personas idóneas para hacerlo funcionar, puede fracasar, y en este caso que yo lo estoy relatando, la República de Weimar fracasó nada menos que trayendo una desgracia para toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández. Antes de darle la palabra al profesor Ruiz Tagle, me permito recordarles que a través del chat pueden desde ya ir haciendo sus preguntas para ambos expositores. El segundo panelista que nos acompaña es el profesor Pablo Ruiz Tagle Viala, a quien damos la bienvenida. El profesor Ruiz Tagle es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Sus líneas de investigación se refieren al derecho constitucional, propiedad intelectual y teoría del derecho. Actualmente detenta el cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Decano, le damos la palabra en 30 minutos, por favor, si nos puede presentar el tema. Bueno, muchas gracias. Saludo al decano electo de la facultad, al profesor Juan Pablo Beca Frey,
También saludo al profesor Mario Fernández, de quien escuché una parte de su exposición. Lamentablemente no pude escucharla entera y no he podido estar en el seminario entero porque tengo responsabilidades impostergables en estos días. Estamos recibiendo a los alumnos de primer año y bueno, hay varias reuniones programadas con ellos y no me resultó escuchar entera las exposiciones de este seminario. Saludo también al profesor Felipe Westermeyer, gran académico, y a todos los profesores que participan en este seminario y a los estudiantes. El tema del régimen de gobierno que nos convoca es un tema de la mayor importancia. Cuando Lord Acton comenta en su libro sobre la Revolución Francesa, las distintas etapas de la revolución y del proceso tan profundo de transformaciones sociales, él dice que fue bastante rápido, no digamos fácil, pero llegar a un acuerdo en las constituciones francesas que surgieron de la revolución en el tema de los derechos. En el tema de los derechos, por lo demás, se sabe por el trabajo de investigación histórica que Thomas Jefferson, que había redactado la Declaración de Independencia Norteamericana y que en ese tiempo era, en el tiempo de la Revolución, embajador de Estados Unidos en París, a través de algunas personas que eran cercanas a él, como el general, el marqués de Lafayette, de puño y letra prácticamente, trabajaron en lo que fue después la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aunque hay diferencias entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de Independencia, que contiene una cláusula sobre los derechos en su parte inicial, hay grandes similitudes. El problema o la diferencia se produjo en torno a la organización del gobierno. Y en general, dice Lord Acton, es en el tema de la estructura del gobierno, en lo que podríamos llamar la parte orgánica de las constituciones, donde hay mayor discrepancia, donde hay mayor dificultad de llegar a acuerdo, entre otras cosas porque el poder que se organiza, que se estructura, tiene que dividirse y repartirse entre los partidarios del nuevo orden institucional. Entonces no es fácil llegar a un acuerdo, incluso cuando se produce, como en el caso de la Revolución Francesa, si seguimos los comentarios y los análisis que hace Hannah Arendt, un proceso muy potente de centralización, de centralismo. Incluso en esos casos, cuando el poder del nuevo orden instituido coincide con el de los que han formado la Asamblea Constituyente, digamos, o la Convención Constituyente, también en esos casos, cuando hay una consideración de la parte orgánica del régimen de gobierno, es la que genera mayores dificultades. En nuestro país, por lo demás, si uno revisa la historia, la cuestión del régimen de gobierno tuvo en sus inicios, en su parte inicial, en lo que yo he denominado la Primera República, que va desde 1810 hasta 1830, un periodo de ensayos,
un periodo de ensayos, un periodo de experiencias frustradas, no es como algunos autores han señalado un periodo de anarquía, necesariamente. Hay un cierto desorden, mal que mal, se está instalando un nuevo orden político, pero se ha derrumbado la metrópoli, se ha derrumbado el régimen colonial, y en la organización del poder hay tendencias, algunas más liberales, inspiradas, en fin, en la Revolución Norteamericana, incluso francesa, y otras, por cierto, de carácter más autoritario, que llegaron hasta proponer la idea de traer un monarca a Chile. Desde 1818 en adelante, después de que los españoles que han reconquistado Chile abandonan nuestro país, surge lo que podríamos llamar un constitucionalismo temeroso, un constitucionalismo que intenta concentrar mucho poder en la figura del Ejecutivo. Y es, sin embargo, la Constitución de 1828 la culminación de este primer periodo republicano. La Segunda República, que se inicia en 1830 y que dura hasta 1870, en lo que se refiere a la estructura del poder, hay que decir que se trata de una concentración del poder en la rama ejecutiva. Es en verdad, técnicamente hablando, una reforma de la Constitución de 1828, a la que se le agrega el uso muy intenso de periodos de excepción constitucional para restringir los derechos y aumentar el poder, particularmente del presidente de la República, en la elección de todos los cargos, en la designación del aparato público completo. Y en ese sentido puede ser denominada una república autoritaria y presidencialista. Ya en ese periodo, pensemos que la figura del presidente surge en 1826, ya en ese periodo, en la Segunda República Chilena, podemos hablar que en nuestro país, en Chile, existe un presidencialismo que se separa del modelo original norteamericano, que ya no es igual al presidencialismo norteamericano, que es donde surgió este modelo. Y se separa en que el poder del presidente, la energía concentrada en el aparato ejecutivo, es mucho más poderosa que la que tiene el presidente norteamericano. ¿Y en qué se expresa eso? En que tiene poder legislativo para legislar directo, que no lo tiene el poder del presidente, los poderes del presidente norteamericano, que tiene el derecho del real patronato, que tiene un control de la administración, en fin, muchas cuestiones, tiene un poder de veto amplísimo, que hacen que el presidente chileno sea un presidente con mucho más poder que el presidente del presidencialismo norteamericano. Y ese presidente, paradojalmente, como decía el profesor Mario Fernández, alrededor de 1870 comienza a tener en contra una fuerza parlamentaria que, mediante prácticas, pero también mediante leyes y mediante lo que podríamos llamar la mutación del régimen de gobierno, del régimen político, se mueve hacia lo que podríamos llamar, no propiamente tal, un régimen parlamentario, pero formas políticas que son próximas a la lógica del sistema parlamentario, como es el control del Parlamento acerca de los ministros por distintos mecanismos,
el control de las leyes periódicas, las leyes que organizan la administración, que organizan el presupuesto, las Fuerzas Armadas, y aquí es donde se produce un quiebre, porque esta república que surge, que es una república de corte más bien liberal, no autoritaria, que se genera a partir de la misma constitución de 1828, reformada en 1833, se abre entonces a una práctica política distinta. Y es importante destacar este proceso porque es quizá la primera vez que de manera pacífica se pasa de un régimen político a otro sin que hayan intervenido las experiencias de facto. Y estoy hablando de 1870. Es cierto que en 1891 se produce la Guerra Civil, con 10.000 muertos, más que todos los que murieron durante la dictadura del general Pinochet, pero en esa Guerra Civil se discute justamente sobre la prerrogativa del presidente y el parlamento, sin a mi juicio generar la lógica de un cambio en el régimen de gobierno, porque ya se había anticipado la mutación constitucional en 1870. Por eso no es casualidad que alguien como los hermanos Justo y Domingo Arteaga Alemparte hablen de los constituyentes de 1870, porque es en 1870 cuando se produce el cambio del régimen autoritario a un régimen de corte más liberal, no solo en la estructura de los derechos, sino que también en la estructura del poder, en la organización del Estado. Tuvimos varios años desde, en fin, el término de la Revolución o Guerra Civil de 1891, no alcanza a ser en verdad una revolución, y en 1924 se produce un golpe de Estado militar, se derrumba la forma política que existía, una forma política liberal. Mario Fernández ha argumentado que no es en verdad un parlamentarismo, pero yo la respuesta que le daría a Mario en ese aspecto es que en verdad no existe un modelo puro parlamentario, y sobre todo si es que se trata de mutar desde un régimen presidencial a uno parlamentario, van a convivir instituciones y formas y prácticas políticas que responden a una y otra lógica de organización del poder. Pero en todo caso, la Constitución de 1925, que es también una reforma de la reforma a su vez de 1833, por eso algunos que amamos la Constitución de 1828 decimos que esa es la única constitución que existió en Chile, lo decía don Manuel Salvat, por ejemplo, y yo lo he reiterado. Bueno, en fin, la idea es que entre 1924 y 1932 tenemos una sucesión de golpes militares, hasta que en 1932 en verdad se instala la constitución que ya había sido plebiscitada, la constitución de 1925. Y Kielsen, hablando de esa constitución con la que algunos tienen especial afinidad hoy día, decía que en verdad era una constitución que estaba al borde de la dictadura, porque le entregaba tal poder al presidente de una manera tan desproporcionada que no podía ser considerada enteramente democrática. Fíjense ustedes que el aumento de las atribuciones del presidente, comparado con el presidente norteamericano, entonces siempre en alza, siempre más poder el presidente chileno, siempre acentuando sus atribuciones. Y la Constitución del 25 le entregó poder sobre el aparato administrativo, sobre toda la legislación económica, prácticamente
con la instalación posterior en el año 46 de la iniciativa exclusiva en materia económica y con la acentuación del poder del presidente. Entonces resulta una curiosa paradoja que las críticas que se hicieron al presidente Allende para justificar el golpe militar fueron básicamente que el presidente Salvador Allende se había excedido en el uso de los poderes constitucionales, había ido más allá, había roto la lógica del control, del balance que corresponde al presidente. La paradoja es entonces entender cómo es que la Constitución que propone Augusto Pinochet y los que ayudaron a redactarla en 1980 para salir de los problemas y las crisis institucionales que habíamos tenido en Chile, le entrega al poder del presidente todavía más atribuciones. Si resulta que el problema que habíamos tenido era que el presidente Allende se había salido de la Constitución y había ido más allá, ¿cómo explicamos que la Constitución nueva que se propone para que comience a regir, inicialmente la propuesta era que comenzara a regir, en fin, en 1989, terminó rigiendo desde 1990 en adelante, fuera una Constitución que le entrega más poder al presidente, por ejemplo, en la regla de clausura, por ejemplo, en inicialmente la intervención de toda clase de nombramientos, por supuesto, reforzando la iniciativa económica. Y entonces, algunos, cuando estudiamos la Constitución inicialmente y nos dimos cuenta de cómo habían aumentado todavía más las atribuciones, y hemos hecho un trabajo, está publicado, el que quiera verlo, en el libro La República del Chile, en un trabajo donde comparo las atribuciones y comparo el régimen chileno con el norteamericano, pues resulta que el análisis de esas atribuciones muestra que es tal el poder del presidente, que uno podría hablar de una especie de hiperpresidencialismo o neopresidencialismo, que el presidente interviene en todas las cuestiones que uno se pueda imaginar. Y al mismo tiempo escucha de los presidentes chilenos, partiendo, yo he leído y he escuchado, por ejemplo, desde Jorge Alessandri Rodríguez, decir que el parlamento no los deja gobernar. Lo mismo decía Eduardo Frei, lo mismo se quejaba a los señores políticos, en fin, Augusto Pinochet, cuando tenía todo el poder, cuando ni siquiera había, estrictamente hablando, una constitución democrática, tenía el artículo 24 transitorio. Y después el presidente Elwin, el presidente Frei menos, quizás porque, en fin, usaba menos palabras, pero el presidente Lagos siempre con un discurso de que los poderes del presidente no son suficientes para gobernar. Y cuando uno revisa los poderes que tiene el presidente chileno, es difícil encontrarse mayores poderes que los que se le atribuyen al presidente de la República. Y aquí hay dos explicaciones. Una es decir, bueno, la verdad es que el presidente tiene menos poder porque la Constitución chilena, que comienza a regir en 1990 y que se conoce como Constitución de 1980, le entregó mucho poder a los órganos autónomos. Le quitó poder al presidente y le quitó poder al Parlamento para entregárselo, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, al Consejo de Seguridad Nacional, al Tribunal Calificado de Elecciones, al Banco Central, a la Contraloría. Todos estos órganos que no responden a la lógica de la distribución del poder de Montesquieu, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y hay ahí entonces una enorme concentración de poder, nueva, en gran medida nueva, hay que decirlo. Teníamos un Banco Central, pero no con poderes constitucionales. El Tribunal Constitucional se crea en 1970, pero los
poderes entregados al Tribunal Constitucional chileno son exorbitantes. Todos esos poderes autónomos en realidad le restan poder al Parlamento y al presidente. Entonces el presidente tiene razón en quejarse de que no puede actuar. La otra explicación es decir, no, y esta es la que a mí más me convence. La verdad es que el presidente tiene tanto poder que su poder llega a ser contradictorio. Su poder genera una lógica de acromegalia política y constitucional, es decir, tiene tal deformidad en sus atribuciones que puede hacer las cosas de manera contradictoria incluso porque se espera que el presidente resuelva y no resuelva todo al mismo tiempo. Entonces no hay una lógica de un diseño constitucional coherente. Y eso lo vemos, si ustedes revisan, entre las atribuciones del presidente voy a poner nada más que un ejemplo, pues resulta que está el velar por la conducta ministerial de los jueces. Pero al mismo tiempo ustedes ven que el ministro de Justicia, el presidente, dice no, yo no intervengo en los procesos judiciales. Entonces, ¿cómo uno se explica esa atribución? Esas contradicciones, o de esas contradicciones está plagado el sistema de distribución de poderes de nuestro régimen de gobierno. Entonces, no solo se le ha quitado poder al Parlamento, sino que también al presidente por estos órganos autónomos y hay que hacer una revisión profunda. Ahora, ya nos quedan en la exposición unos pocos minutos finales. Hablemos algo del parlamentarismo, del semipresidencialismo, del presidencialismo chileno que podría organizarse en el futuro. Personalmente, y aquí yo creo que quizás discrepamos con Mario, yo soy partidario del parlamentarismo para Chile. Y en esto no es un capricho, no es que en fin me guste la Cámara de los Comunes, que en realidad uno ve un debate mucho más interesante, más profundo. Yo los llamo a ustedes nada más a pensar, por ejemplo, y no es que tenga nada contra él, al contrario, creo que es una persona muy buena, pero díganme ustedes, ¿qué está haciendo ahora el ministro de Bienes Nacionales? ¿Cuáles son sus políticas? No tenemos idea. En cambio, en el sistema parlamentario, hay lo que podríamos llamar una estructura de interpelaciones programadas, donde tiene que ir a dar cuenta de la cartera y lo hace en forma pública. Ese es un ejemplo. Gabriela Monategui decía, precisamente esto es una referencia a lo que le escuché a Mario, que la estructura de partidos chilena, la geología política chilena elemental es de 3/3. Yo coincido, por más ingeniería electoral que se instaló en Chile, la verdad es que son 3/3 la forma en que se han dividido históricamente desde quizás el año 30 en Chile las fuerzas políticas, aunque sean 17, están estructurados en esta forma elemental y siendo así, que también es la forma en que se distribuyen muchas fuerzas políticas en los países europeos, lo que más se aviene es el parlamentarismo, porque en caso contrario tenemos lo que Ackerman llama la pesadilla de Juan Linz. Juan Linz era un famoso cientista político español que enseñaba en Yale. Yo lo conocí personalmente, no dejaba de fumar, era fantástico, sabía todo sobre la política, era increíble. Y él diseñó una idea, digamos, un experimento que es decir, bueno, ¿qué pasa cuando un presidente es elegido y tiene una oposición en el Parlamento y al mismo tiempo es un presidente minoritario? Ninguna posibilidad cuando esa oposición funciona de manera eficiente de construir acuerdos, porque hay una doble legitimidad y se traba, se paraliza el sistema político. El sistema parlamentario es más flexible, permite romper esos cuellos de botella
por ejemplo, este tema escandaloso que ha habido respecto del financiamiento irregular de la política. Bueno, eso se habría solucionado en un sistema parlamentario en Chile, simplemente convocando a nuevas elecciones. No es posible hacerlo cuando los mandatos presidenciales y parlamentarios son fijos. Hay muchas razones, pero yo no me quiero dejar llevar por las etiquetas, por las formas, por la, en fin, leyenda que hay en torno al parlamentarismo. Coincido además totalmente con lo que ha dicho Mario Fernández, de que el semipresidencialismo, él lo ha explicado muy bien, que se presenta como un ideal para Chile, sería apropiado para nuestro país porque produciría una especie de ejecutivo más amigable, más débil. No es verdad. De Gaulle diseñó el semipresidencialismo francés de la Quinta República para que justamente tuviese más poder. Y claro, el semipresidencialismo francés es menos poderoso que los poderes fácticos casi de dictador que tenía De Gaulle, pero es muy poderoso en términos del ejercicio de la autoridad presidencial. Y un sistema como el francés o portugués de cohabitación en Francia se ha dado en dos oportunidades, creo, y de una manera muy limitada. Entonces, no generemos una lógica de mitología o de leyenda en torno al semipresidencialismo francés, que por lo demás mi gran profesor Bruce Ackerman ha dicho que es en realidad un sistema súper autoritario en la estructura del diseño del régimen de gobierno. Si lo que queremos tener es un presidente o presidencialismo menos poderoso, ¿por qué no pensamos en la fórmula del vicepresidente que estaba reconocida en la Constitución de 1828? Alguien que vaya en la lista del presidente, que tenga votación popular, y que si el presidente enloquece, en fin, si el presidente se transforma en Donald Trump, bueno, puede tener una cierta garantía al sistema de que va a haber alguien ya elegido que puede responder a una lógica de protección del sistema. Por lo demás, eso no es muy alejado de lo que establece el actual artículo 33 de la Constitución chilena. En ese artículo de la Constitución vigente, por más que lo tengamos en duda, se establece que habrá un ministro potencialmente que el presidente puede designar un ministro coordinador que se entienda con el Parlamento y que sea a su vez un ministro que coordina a todos los demás ministros, o sea, una especie de primer ministro. Esto ha existido de facto en Chile. En fin, Antonio Varas con Manuel Montt, uno podría decir, Insulza, alguno de los presidentes más recientes, o sea, un ministro fuerte que encarna la figura del primer ministro. Eso es valioso. Hay muchas otras cosas que conversar, ya estamos llegando al tiempo, que me decían que eran media hora. Yo diría, por lo demás, que es muy importante la distribución del poder entre el presidente y el parlamento, pero también entre el presidente, el parlamento y estos órganos autónomos. No puede ser una consideración solamente la distribución entre el poder del presidente. Y no puede ser además una consideración solo en lo que se refiere a las cuestiones legislativas. Podríamos decir, por ejemplo, bueno, es que las cuestiones de iniciativa exclusiva, es bueno que hayan parlamentarios que concurren con el presidente a presentar esos proyectos, y así entonces el presidente se ve obligado a encontrar una base parlamentaria de sustento, y no lo hace por puro capricho o porque al ministro se le ocurrió, pero después de esos poderes legislativos está también la cuestión del poder y la asesoría técnica, que está de manera desigual distribuida entre el Parlamento y el Ejecutivo. Sabemos de la existencia de la DIPRES,
Ahí están los técnicos del aparato público chileno mejor pagados, los que no llega a la luz del sol porque no tienen una visibilidad, una responsabilidad política, que muchas veces tienen más poder que los ministros y que no le rinden cuentas a nadie. Ahora la DIPRES ha inventado unos sistemas de autoevaluación en que ellos mismos designan a sus amigos para que evalúen sus proyectos. Y no estoy hablando de este gobierno, esto existe desde la dictadura. ¿Por qué no hacer un aparato de control, de gestión, de control del presupuesto potente en el Parlamento, que sea capaz de analizar de una manera crítica, profesional, las propuestas legislativas y hacerle el peso a la DIPRES? Eso es un poder de asesoría técnica que hoy día yo creo que el Congreso está caminando en esa dirección, pero que no lo ha logrado plenamente. Y eso puede ser tanto más importante que una distribución en cuanto a las una distribución nueva en cuanto a las atribuciones. Hay muchas otras cosas que discutir, el lugar del Tribunal Constitucional, del Banco Central, la necesidad de que tanto el Banco Central como el Tribunal Constitucional puedan ser acusados constitucionalmente. Y en definitiva, yo diría para cerrar esta exposición, de lo que se trata es de pensar con generosidad en un nuevo régimen de gobierno para Chile. Por cierto, sería muy bueno que ese nuevo régimen tuviera un ombudsman, un defensor de las ciudadanas y ciudadanos, muy necesario de los sectores marginales, que elimináramos el Consejo de Seguridad Nacional, que no tiene nada que hacer en una constitución democrática, que lo único que hace es reforzar el poder del presidente, pero sobre todo que pensáramos en serio, en una línea de trayectoria que nos permita al final llegar a algo más próximo al parlamentarismo. Porque siendo bien realista, yo no creo que podamos mañana eliminar el derecho que los chilenos y las chilenas consideran como valioso, que es elegir directamente a quién es el jefe de Estado, que es el presidente. ¿Cómo se puede entonces transitar hacia un régimen parlamentario desde un régimen presidencial como el que hemos tenido en Chile? Es la gran pregunta. Yo se la hice al profesor Dussackerman en un seminario y me dijo, bueno, está el caso de Polonia. Porque una cosa es transitar desde la dictadura a la democracia y ahí instalar por la vía constitucional un régimen parlamentario. Pero ¿qué ejemplos hay en la historia del tránsito de un régimen presidencial a uno parlamentario? Esa sí que es una pregunta interesante y yo todavía, salvo la respuesta que me dio el profesor Ackerman de Polonia, no tengo una respuesta y la verdad es que hay muchas diferencias entre Polonia y Chile como para seguir exactamente ese camino. Muchas gracias. Profesor Tagle, les recuerdo ir haciendo sus preguntas mediante el chat. Mientras llegan algunas preguntas, me voy a permitir yo comenzar con las mismas. Tomando quizás un poco de lo último que decía el profesor Ruistales, pero la pregunta es para don Mario. El sistema no podemos verlo en forma aislada, ¿no es cierto? Le hablaba del Ombudsman, del Consejo de Seguridad Nacional, o sea, las instituciones se van mezclando. Al principio de su exposición, don Mario Fernández hacía referencia al sistema electoral, ¿eh? Y lo dejó planteado sin profundizar, sí. Profundizó un poco en el sistema de partidos políticos, pero no en el sistema electoral. Y creo que hay una gran relación entre el sistema electoral y sea presidencialismo o parlamentarismo. Así que me gustaría si pudiera reflexionar sobre ese aspecto. Bueno, muchas gracias. Es bien importante, desde luego, aunque un poco latoso explicarlo, ¿eh? Esto sí que es técnico, ¿eh? Y no en el peor sentido de la expresión, sino que en el verdadero sentido de la expresión. Y es por eso que el último intento que tuvimos de cambiar el binominalismo por un sistema proporcional fue medianamente logrado, para ser digamos, magnánimo. Miren, yo estuve, perdone que lo diga así porque estamos entre académicos,
Yo tuve la suerte de doctorarme con Dieter Nolen, y quizás es el más connotado experto en derecho electoral y en sistemas electorales del mundo. Bueno, fue suerte. Yo me doctoré con él, pero también fui su ayudante, su asistente. Entonces tengo como una especie de no solo de afición, sino que una especie de obsesión por el tema de los sistemas electorales. Pero voy a decir una sola cosa, un ejemplo práctico. Cuando se habla, nos enseña a nosotros en las escuelas de derecho, bueno, hay sistemas proporcionales y mayoritarios. Es bien fácil cuando se dice sistema mayoritario es el existente en Estados Unidos y en Inglaterra, tratándose en un caso de un sistema presidencial y en otro caso de un sistema parlamentario. Pero el sistema electoral es el mismo. Es mayoritario, es en distritos uninominales. Eso es. El que saca más, gana. En uno, sale uno. En Francia, volviendo a las, digamos, los franceses son realmente insuperables en las novedades, en la innovación. Bueno, ellos tienen un sistema en la Asamblea Nacional que se eligen. Los parlamentarios, los diputados franceses se eligen uninominalmente, pero con dos vueltas. O sea, los dos primeros en cada distrito van a una segunda vuelta. ¿Se fija? Ahí hay una innovación. No sale el que saca un voto más que el otro. ¿Sí? No, claro. No. Hay dos que sacan más, segunda vuelta entre los dos. ¿Se fijan? Pero esa es una genialidad. Y yo tomo lo de Pablo recién, lo del profesor Ruiz Tagle, respecto de imaginarse fórmulas, porque para eso es una asamblea, es una convención constitucional también. No hay que temer a la innovación. Bueno, pero ahí hay un ejemplo. Pero vamos, volvamos a los sistemas proporcionales y mayoritarios. ¿Y qué es un proporcional? Bueno, se dice, es un espejo de la sociedad. Entonces, el problema está en que lo mayoritario y lo proporcional, los dos son democráticos, porque los dos buscan aspectos muy democráticos, pero son distintos. El mayoritario busca tener gobierno, mayoría para gobernar, que es esencial en una democracia, y el proporcional busca representar completamente a la sociedad en el Parlamento. También es democrático. Ahora, pero el primero, Inglaterra, Estados Unidos, puede el sistema mayoritario funcional porque son sistemas de partidos bipartidistas, los dos, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en Europa, todos los países tienen sistemas pluripartidistas. Por lo tanto, entonces, nunca hay una mayoría completa, digamos. Nunca. Entonces siempre tiene que haber coaliciones, y hay una cultura en la coalición, es normal allá. Siempre tiene que haber coaliciones y ocurre lo que sueña Pablo. Porque si los partidos se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo. Bueno, es un lindo sueño, pero hay que hacer el empeño que se cumpla. Bueno, ahora les pongo el siguiente ejemplo que destruye todo este esquema tan bonito que les presenté. En España, en los años 80, el PSOE, con menos de 40% de los votos, tenía más del 50% de las cortes, o sea, del Parlamento. Con un sistema DONT, igual de acá, sistema proporcional de cifra repartidora DONT, igual. Entonces el enigma era, ¿y por qué ocurre esto? Si es proporcional, ¿por qué hay tanta desproporcionalidad entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños? Y hay un efecto mayoritario aquí. Con menos de la mayoría de los votos se logra más de la mayoría de los escaños. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, ahí Dieter Nolen averiguó. ¿Y dónde está la razón? La disparidad de tamaños de los distritos electorales. O sea, en un distrito, por Murcia, no sé dónde, se eligen dos diputados. En otro distrito, en Madrid o en Barcelona, se eligen 33 diputados. Y esa convivencia de distritos distintos en su tamaño, o sea, en su cantidad de electos, produce una distorsión de la proporcionalidad que termina en su sistema con el efecto mayoritario. Entonces, mi profesor dijo, por lo tanto, cuando se habla de mayoritario o proporcional, hay que fijarse si se refiere a la forma de asignar los escaños o al efecto de representación que tienen. Porque hay sistemas que en la forma de asignar los escaños son proporcionales, pero el efecto de representación es mayoritario. ¿Qué pasó en Chile cuando se hizo la reforma constitucional? Yo todavía era embajadora, no estaba en el gobierno en ese momento. Bueno, ¿qué pasó? No hubo cuidado en mirar este tema de la disparidad de tamaño.
Entonces nosotros tenemos distritos en que se eligen 3 y otros en que se eligen 6. Por ejemplo, hay de 3, de 4, de 5, de 6. Entonces, esa disparidad nos liquida la proporcionalidad esperada, digamos. Entonces, siguió persistiendo un cierto sesgo mayoritario. Ah, bueno, esto se los digo solamente como pega para nuestra convención, porque hay que meterse en esos temas y decir, por ejemplo, ¿saben? Se acabó esto. Aunque tengamos que redistribuir la población y ver, pero hay que, y por lo tanto, correr como una de un distrito al otro, pero hay que emparejar la cancha y hay que a lo menos tener 2 o 3 tipos de distritos, de 5 y de 7, por ejemplo, ya, y nada más. Con eso va a haber mayor proporcionalidad. Ahora, por último, ustedes todos recuerdan seguramente que el gran politólogo y jurista francés Maurice Duverger planteó, formuló en los años 50 una ley que se llama la ley Duverger, que era la correlación de sistema electoral a sistema de partido. O sea, el sistema electoral determinaba qué sistema de partido había en un país. Esa era la causalidad. Iba desde lo electoral a lo partidario. Bueno, eso se nos cae encima en Chile, porque en Chile ninguna reforma electoral de las muchas que ha habido en la historia, esto lo sabe Pablo mucho mejor que yo, que es un historiador del derecho constitucional también, bueno, sabe muy bien que el pluripartidismo en Chile es muy porfiado. Y se la arregla para sobrevivir a cualquier reforma electoral. Tanto es así que en la propia dictadura, cuando se dictó la nueva ley electoral, y se inventó el binominalismo, que es un sistema mayoritario, pero binominal, no uninominal, como en Inglaterra o en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que querían? Y está escrito eso. Los creadores del sistema querían, a la fuerza, de acuerdo a las leyes de Duverger, crear en Chile un sistema bipartidista para terminar con la inestabilidad política. Ese era el sueño. ¿Y qué pasó? Un grupo de militantes de en ese tiempo Renovación Nacional, comandados por el futuro después senador Longueira, se tomó la sede del partido en la calle Suecia y se dividió Renovación Nacional. Entonces, de repente apareció que en las propias filas del gobierno habían 2 partidos, más los del frente, o sea, se acabó el sueño bipartidista. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Al sistema binominalista le agregaron pactos. Le metieron los pactos, después fue esto. Estaba hecho la ley. Le metieron la posibilidad de pacto, ¿por qué? Para que pudieran los 2 partidos de su lado poder competir. Y eso abrió no solamente la voracidad del otro lado, sino que abrió la voracidad para lo siguiente. ¿Qué fórmulas inventar para meter más partidos? Bueno, la omisión. Los pactos por omisión. Entonces el tercer partido, el cuarto, tenía 2 o 3 diputados por ahí, por acá, nos oponíamos todos. Bueno, y por lo tanto el pluripartidismo siguió viviendo con un sistema mayoritario. ¿Se fija? Pablo lo sabe bien y ya lo dijo en parte cuando habló de 1870. Bueno, en Chile siempre hubo una tendencia a más partidos que 2. Esa etapa de los pelucones y pipioles, bueno, pero estaban los estanqueros, los de Portales, y después los nacional-monbaristas, y después los liberal-balmacedistas, o los radicales que aparecieron en el medio, después los demócratas. Siempre hay más partidos que 2, siempre, siempre. Ahora, pero el hecho que yo diga que no hay nada que hacer no significa que sean tantos también. Siempre eran 6, más o menos, 6. 2 en la derecha, cuando eran liberales y conservadores, 2 en la izquierda, socialistas y comunistas, 2 al medio, demócratas cristianos y radicales. Ese era como el esquema usual de mucho tiempo en el siglo XX. ¿Eh? Más o menos, y partidos más chicos que andaban, giraban en torno. Entonces se daba lo que decía Pablo recién, los 3/3, que era, se ajustaban un poco. Lo que hoy día se habla izquierda, centro y derecha. Hoy día todos quieren ser de centro, sí, según me pongo por la prensa. Pero bueno, eso puedo decir sobre el sistema electoral y el sistema de partido. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Pablo Ruiz-Tagle. Enseguida vamos a la que está ahí proyectada, pero para mantener el equilibrio con los panelistas. En esta visión histórica que nos plantea y nos dice que el presidente cada vez va adquiriendo más poder, con la salvedad de los órganos autónomos que ya lo explicó. Yo agregaría la salvedad de la reforma del 2005, que en algunos aspectos equilibra un poquito cuando sale se incorpora la interpelación, aunque sin el rasgo parlamentario,
se elimina la legislatura extraordinaria. Bueno, hay algunos aspectos, pero en general hay una curva ascendente, ¿no es cierto? ¿Por qué sería este momento histórico para romper esa curva y quitarle de alguna manera poder al presidente y avanzar, si bien no inmediatamente, pero en su propuesta, avanzar a largo plazo hacia un sistema más cercano al parlamentario? Bueno, Mario, gracias por la pregunta primero, Juan Pablo. Creo que es una aspiración y como ha dicho muy bien el profesor Mario Fernández, tenemos una oportunidad única en nuestra historia de pensar estas cuestiones en profundidad. Y no hay que tener temor al debate, a la investigación, a la discrepancia. Creo que Mario nos ha hecho un análisis brillante, la verdad, sobre el tema electoral. Yo nada más que me pregunto cuando lo escucho y aprendo de él, ¿cómo se puede rediseñar todas estas alternativas que existen en el mundo con dos componentes que tiene nuestra realidad constitucional? Una, la representación de los pueblos originarios. Hay experiencias de eso en Canadá, Nueva Zelanda, en fin, uno podría decir esto ya lo han hecho otros países, pero en Chile no lo hemos hecho nunca y es algo que hay que pensar. Vamos a tener representación en algunas regiones, mal que mal estamos hablando en la Universidad Católica de Temuco, donde seguramente va a ser una región de Chile que tendrá representación de pueblos originarios, y habrán otras, en fin, en Rapa Nui, y habrán otras, pero la vamos a tener en todo Chile. ¿Qué pasa si hay una región donde no hay tanta representación? Esa es una pregunta que yo me hago, que es una tremenda pregunta. Con eso ya podríamos tener una nueva constitución y decir hemos hecho algo increíblemente grande y nuevo. Y después está la cuestión de la paridad, que todo el mundo está observando, que yo creo que hay que analizar con el rigor de análisis de la crítica. Porque, no, es que la paridad, y parece que como que hay personas que sienten una especie de encogimiento, de que la paridad no puede ser sometida a discurso y análisis racional. Y yo digo, la paridad, siendo un sistema de discriminación positiva que alcanza tal porcentaje de la población, no nos hará generar problemas de lo que en Estados Unidos se llama discriminación inversa. Ya sabemos que en el Colegio de Abogados, donde se aplicó por primera vez esta fórmula, bueno, salieron elegidos algunos consejeros, digamos, que no eran mujeres, que el objetivo es lograr más mujeres. Sabemos que lo mismo sucedió en la Convención Constituyente. Yo creo que es muy razonable pensar en una institución como la paridad. Yo pienso en la lógica de la discriminación positiva que ha existido en Estados Unidos, por ejemplo, por consideraciones raciales, que es algo que va cambiando en las fórmulas, que es muy flexible por lo demás, pero resulta que la consideración de la paridad responde a un grupo que es mayoritario, quizás sin ventaja, sin poder, pero mayoritario de la población. Y además, uno podría decir, bueno, que todos los órganos constitucionales tengan representación de paridad por norma constitucional. Y yo creo que eso quizás es algo que se puede fundamentar y explicar cuando decimos todos los órganos, el gabinete, el Tribunal Constitucional, todos los órganos. Pero vamos a cambiar la regla elemental de la democracia constitucional, una persona, un voto. Claro, Mario dice,
es que es democrático el sistema proporcional y el mayoritario, pero ahora yo le devuelvo la pregunta a Mario, y el paritario. El paritario supone, yo voy a decir algo, en fin, controvertido ahora, pero para eso son los seminarios en las universidades. Yo, en fin, yo he estado leyendo a Sieyès, y Sieyès llegó a la conclusión del tercer estado, después de haber demolido, francamente, todas las formas de representación estamentaria en su argumentación, en su lógica, como un gran pensador francés. Entonces la paridad tiene ese fantasma de la representación estamental, siendo algo que de justicia es muy importante, pero que creo que tenemos que revisarlo. Es por lo demás, yo creo, Mario también ha tenido muchos contactos internacionales y todo, una de las cosas en que los profesores extranjeros están más atentos, están mirando con más atención, porque esto el derecho constitucional se va renovando continuamente. Yo siempre pongo este ejemplo: el Ombudsman es una institución que se inventó en 1906, no existía en el constitucionalismo del siglo XIX, y en una de esas vamos a tener, desde el 2022 en adelante, un constitucionalismo de paridad. Pero si, como Mario advirtió, profesor Mario Fernández, se hace mal ese ejercicio, podemos tener un sistema de representación y un sistema de, supuestamente, ayuda en la lógica de la paridad, que significa que todas las mujeres electas en los cargos públicos van a tener una especie de menoscabo de legitimidad, porque se va a pensar, no, pero es que tú no fuiste en verdad elegida, sino que tú no hubiese sido por la paridad. Entonces hay una reflexión profunda que hacer en este caso. Ya este panel es enteramente incorrecto, políticamente incorrecto. Somos tres hombres, deberíamos traer a una profesora, está lleno de excelentes profesoras, y nos atrevemos todavía a hablar de esto. Esto es una cosa ya casi herética, Juan Pablo, te lo digo, estamos pisando terreno, y yo tengo responsabilidades. Mario Fernández fue ministro del Interior, tú estás recién electo como decano, estamos en terrenos pantanosos. Bueno, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Gracias. Bueno, en todo caso, aclarar que el panel anterior fue de puras mujeres, ¿eh? Entonces tenemos en ese sentido, hay paridad de panel. Y Juan Pablo, déjame decir una cosa. La pregunta sobre cómo la Constitución nos puede ayudar a solucionar algunos de los problemas que vemos hoy día, de las injusticias tremendas, tiene que ver con este tema, por ejemplo. ¿Cómo vamos a enfrentar la cuestión de la representación y la representación paritaria? Ese es un tema central. Si no nos hacemos cargo de eso, vamos a tener una constitución, bueno, que va a ser una constitución hecha por hombres para hombres, que no tiene, digamos, la lógica que se espera deba tener la constitución chilena del siglo XXII, del año XX. Gracias. Y de alguna manera abordó la pregunta que estaba, que está en pantalla, que ha dicho el profesor Jorge Cárdenas. Quisiera darle la palabra a don Mario para que responda la misma pregunta. Frente a una crisis política como la que se vivió en el estallido social, ¿cómo la nueva constitución puede otorgar nuevas soluciones que fortalezcan el sistema? Bueno, es una tremenda pregunta, pero que está unida a lo que se ha discutido de manera indirecta, digamos, en las últimas semanas. Nuestro colega de la Universidad de Chile, Fernando Atia, lo dijo de una manera quizá muy polémica, pero unió el estallido con los problemas que surgieron al principio del funcionamiento de la convención. Yo quiero expresar una opinión, digámoslo así, optimista, pero no ingenua, ¿eh? No ingenua. Yo tengo su edad ya, ¿eh? Y felizmente, gracias a Dios, desde muy chico estuve metido en la política, ¿no? Desde ser dirigente secundario para adelante. O sea, siempre estuve en esto. Lo digo para decir que he visto mucho en política. Y he vivido mucho, pues, también. Y yo, fíjense que
Y a esta altura creo que el primer deber de los políticos es creerse lo que uno dice o lo que uno pregona. Uno no lo dice para que los otros escuchen y reflexionen, sino que lo dice porque le nace de muy de adentro. Entonces, cuando se defiende la soberanía del pueblo, con esas palabras, que son las más bonitas, como nuestro abate Sieyès, ¿eh? Que era un abate más o menos borroso su cumplimiento pero él hablaba del pueblo con esas palabras, ¿eh? Y si uno habla de la soberanía del pueblo, debe creer realmente que el pueblo no solo es soberano, sino que es capaz de ejercer esa soberanía. Entonces, cuando nomina gente, cuando elige esta convención tan, digamos, nueva en términos chilenos, tan renovada, tan novedosa, digámoslo así, sabe lo que estaba haciendo. El pueblo supo lo que hacía. También por eso antes votó por la constitución completamente electa y no la mixta, por la convención. Por eso, o sea, está unido todo eso. Y además, yo no lo incluiría con el estallido en el sentido de violencia, sino que con el estallido en el sentido del 1.500.000 personas que se juntaron en Santiago y en otras ciudades del país. ¿Ah? Ahí está la voz del pueblo. En todos sus estratos, sus géneros, sus preferencias, sus religiones, todo. Ahí estaba el pueblo. Además salían a protestar por distintos motivos. No era alguien que los llamó con una bandera terminada, mire, los que creen en esto, vengan para acá. No, dijo, hay que juntarse en la Plaza de la Dignidad. Ya, y llegó esa multitud, que lo único que quería, bueno, a ver, está bueno, hay que cambiar las cosas. Y listo. Bueno, por lo tanto, entonces, no puede salir nada negativo de esto. Ahora, como todo en la vida, hay una etapa de ajuste. Vamos a pasar por esas semanas en la convención. ¿Ah? Y el país va a empezar a asustar en parte, o inquietar, digámoslo así. ¿Ah? Pero eso va a ser por un tiempo. Además, fíjense ustedes la proeza que está haciendo Chile. Está haciendo un proceso constituyente junto con una elección general del gobierno y del parlamento. Nada menos. Sí, es un récord mundial. Bueno, y estamos saliendo adelante con esas dos cosas. Entonces van por canales, ahí están los candidatos y por acá van los convencionales. Y en algún minuto eso se va a separar solo por la fuerza de los hechos, porque cuando los convencionales entren a los temas gruesos, a lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Bueno, eso requiere mucha dedicación y mucha concentración. Entonces, por lo tanto, no me pregunten cómo vamos a salir, pero primero vamos a tener una buena constitución, una constitución distinta, que ya es bueno ya. Que sea distinta es algo bueno. Porque además todos vamos a ser responsables de ella y por lo tanto nadie le va a poder echar la culpa a alguien, sino que los culpables somos todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo de nuevo elogio este tipo de esfuerzos que se hacen de discutir los temas, porque este esfuerzo debe ser acumulativo, en todo el país, acumulativo. Y que en la escuela, en nuestra facultad, se está llevando a cabo un proceso muy interesante de ir acumulando lo que va pasando en todo este tiempo, ir registrándolo. Entonces, vuelvo a señalar, por lo tanto, yo no tengo ninguna preferencia. Incluso yo tiendo a pensar que el régimen político es, o digamos, ideal es el parlamentario, por lo que decía Pablo recién. Hay equilibrio, puede ser, y se... Mire, cuando hablaba de la Cámara de los Comunes, bueno, yo creo todo curso de derecho, yo les digo a mis alumnos de derecho, mire, empiecen a juntar plata ahora, como hago en primer año, digo, empiecen de ahora a juntar plata para que en quinto año tengan plata para pegarse un viaje, una gira, ¿eh? Todo el curso, ¿eh? Una gira. Y cuando vayan a Inglaterra, a Londres, lo que tienen que hacer es hacer la cola y meterse a la Cámara de los Comunes a mirar cómo sesionan. Y es una belleza. ¿Pero por qué? Por lo que decía Pablo. Además, nadie tiene micrófono. Nadie tiene ninguna pantalla al frente. No tiene equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque el parlamento, como dice su expresión, parlamento, viene de parlare, de hablar. Van a hablar ahí. No van a leer ni a mirar texto ni nada. Todos hablan a capela.
Además no caben todos, porque es un edificio antiguo, y algunos se sientan en la escalinata, qué sé yo, otros parados. Entonces, es una belleza. Y lo que se hace es, y habla el ministro, tiene que dar cuenta, ¿eh?, permanentemente, y del frente le gritan, lo interrumpen, ¿eh? O sea, es un debate vivo, bueno, digámoslo así, por lo tanto, ¿por qué no imaginarse esas cosas nosotros? No exactamente igual, pero que sean propias nuestras. Una última cosa respecto de la paridad de los pueblos originarios, porque tiene mucho que ver con la pregunta que se me hace. Pero no solo ellos, ¿eh?, todas las denominadas causas, como se dice ahora, las causas. Hay muchas causas en Chile que tienen seguidores, y esos seguidores, por su volumen, forman parte de una minoría también. Constituyen minorías. Hay muchas minorías detrás de las causas. Pero estas dos, que son las más cruciales, ¿no es cierto?, pueblo originario y paridad de género, bueno, ya dimos un gran paso nosotros agregando los elegidos a las candidaturas. Porque hasta ahora era siempre posible, bueno, que las candidaturas fueran, se podía obligar a todos los que presentan listas que sean paritarias. Eso se puede hacer, y se hizo además antes en Chile, todos los últimos años. Pero con el agregado del mecanismo de elección se dio un gran paso, ya que perfeccionarlo. Quedaron unos flequitos por ahí, que dieron origen a los enredos que se armaron en algunos distritos, ¿no es cierto? Pero entonces todavía hay unos flequitos, pero esa es una dirección correctísima, correctísima. Y bueno, eso, que corra para todos los órganos del poder, para todas las instituciones, los órganos autónomos que se denominan, a mí me da risa, ¿qué tienen de autónomos? Todas son pagadas por el Estado. Autónomos que no los manda ni el presidente ni el Congreso. Pero autónomos no son, pues son órganos del Estado, o sea, de todos nosotros. Bueno, eso es lo que puedo decir yo, más bien, no es mucho lo que dije, pero más bien expresé lo que siento. Yo creo, nosotros estamos viviendo una etapa efectivamente histórica, y vamos a pasarlo rimando algunas veces, y van a haber peleas muy, muy, digamos, muy sonoras, ¿eh?, que van a hacer mucho ruido. Pero bueno, de nuevo, aquí se juega también el temple de quienes dirigen las cosas, de quienes dirigen, no son las, cuando digo las cosas, desde el gobierno para abajo. Muchas gracias, profesor. Bien, estamos sobre la hora, había una pregunta ahí en pantalla que lamentablemente no vamos a tener tiempo para abordar, pero yo creo que ya lo han hecho, ¿no es cierto? Porque o sea, que cambios institucionales al sistema presidencial, y ese ha sido el tema de debate de todo el panel. Así que bueno, reiterar los agradecimientos a ambos por sus interesantes ponencias. Felipe, te dejo. Con su permiso, decano, quisiera responder al comentario que ha hecho el profesor Ruiz Tagle, con una pequeña aclaración. Para esta mesa estaba contemplada originalmente una profesora, la señora Ana María García, quien a última hora se excusó, pero me manifestó su interés en poder participar en alguna actividad con nosotros sobre el mismo tema dentro de los meses siguientes, así que por ese lado, sí, hemos sido políticamente incorrectos, pero no adrede. Solamente eso. Muchas gracias. Muy bien, Felipe. Gusto de saludarte y verte. El gusto es mío, ¿eh? Igualmente por mi lado. Ya. Bueno. Y por último, al público, vamos a tener un receso hasta las 16:30 horas. A esa hora viene otra mesa con la participación del profesor Sergio Carrasco y de quien suscribe. Muchas gracias, hasta luego. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao.
Don Sergio, ojalá pudiese bajar un poco la cámara porque no se le ve solamente de los ojos hacia arriba. Ahí sí, ahí sí. Ya, aquí sí. Muy bien. Ya. Mucho gusto saludarlo, don Felipe. Mucho gusto. Pero aquí tenemos maestro de ceremonia, que es el profesor Raúl, que nos va a presentar. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Qué tal? Raúl Soto por acá. Muy bien, don Raúl. Qué bien, jóvenes. Bueno. Mucho gusto. Mire, yo le aviso que yo no tengo muy buena señal en esta casa y a veces se complica, a veces no. Pero cuando se complica tengo una alternativa de cambiarme de habitación, ¿no? Pero espero que no. Bien, esperemos que no haya ningún problema. ¿Cuál es el orden de ustedes aquí? El maestro ceremonia nos va a ir diciendo. Sí, comienza Felipe. Vamos a hacer una muy breve presentación de él. Luego él tiene el tiempo de 20 minutos para exponer. Luego le doy la palabra a usted, don Sergio. Tiene también 20 minutos para exponer. Y finalmente vamos a recibir las preguntas del público y un diálogo entre ustedes. Voy a tratar de marcarme exactamente después en la hora. Bien. Comenzamos entonces con esta presentación de este Congreso de la Nueva Constitución, Nuevos Desafíos. Estamos en la mesa constitucional de esta Convención Constitucional del año 2021 en perspectiva histórica y nuevas realidades institucionales. Queremos también leer las excusas que nos ha dado el profesor Pablo Marimán, profesor de la Universidad Católica de Temuco, quien no ha podido estar presente con nosotros porque ha sido convocado a exponer en la Convención Constituyente, de manera que él va a estar mañana a esta misma hora, el profesor Pablo Marimán. Comenzamos entonces con la exposición del profesor Felipe Westermayer y posteriormente seguimos con la exposición del profesor Sergio Carrasco. El profesor Westermayer es profesor de la Universidad Católica de Temuco, ha depositado su tesis doctoral en la Universidad de Heidelberg y está pronto a leerla. Adelante, profesor Westermayer. Tiene 20 minutos en su exposición. Muchísimas gracias, profesor Soto. A ver, esta mesa estaba originalmente pensada para tres. Y a mí me correspondía jugar un rol introductorio dentro de una disciplina compleja y comparativamente poco estudiada, ¿cómo es la historia constitucional? Huelga decir que es para mí un honor compartir esta mesa con la persona que más ha estudiado la historia constitucional en Chile en los últimos 50 años, como es el profesor Sergio Carrasco, y con quien, no está de más recordarlo, ya tuvimos un largo proyecto hace más de 10 años, trabajando en las memorias de William Thayer, que tuvieron bastante de historia constitucional y bastante también de historia política. Ahora, entrando en el tema, yo creo que de lo mucho que se ha hablado sobre derecho constitucional, sobre estallido social, sobre dignidad en el último año y medio, hemos hablado también de crisis política. Hemos hablado de una crisis de representación. Sin embargo, desgraciadamente, poco se ha hablado de historia. Poco se ha hablado de historia constitucional. Como escuchábamos hace un rato al profesor Mario Fernández, quien planteaba que en Chile de régimen político no se sabe nada.
no hemos estudiado nuestra experiencia. Y por eso mismo me pareció importante hacer una revisión general. Pero también hacemos una pregunta. ¿Son los cambios de constitución, son las nuevas constituciones, mejor dicho, un arreglo de cuentas con nuestra historia? Y también vincular esto, porque la constitución podemos entenderla desde un punto de vista jurídico, que es lo que hacemos los abogados, pero también podemos entenderla desde un punto de vista estrictamente político, como distribución y también ejercicio del poder. Y ahí hay una pregunta histórica. ¿A quiénes hemos sometido? ¿A quiénes excluye cada constitución? Y la verdad es que, pensándolo desde lo poco que sabemos de historia de Chile, con la excepción del aquí presente expositor Sergio Carrasco, a mí al menos se me ocurren dos grupos que han sido preteridos por la historia, pero que no han tenido un rol menor, o no han tenido el rol que les hemos querido reconocer, que son en un primer momento los realistas, que son en el gobierno de O'Higgins las milicias irregulares que defienden al rey en la provincia de Concepción, en Chillán, en Los Ángeles. Pero también a lo largo de toda nuestra historia, los provincianos, la gente que viene de provincia, y recordemos la guerra civil de 1851, la guerra civil de 1859. Recordémonos también que la Constitución del 25 tuvo un capítulo entero que nunca se implementó. Mejor dicho, fueron dos. Uno, el que establecía los tribunales contenciosos administrativos, y otro, que eran las asambleas provinciales. Y también, cuando hablamos de arreglar cuentas con la historia, ¿qué pasa con otros sujetos históricos que tuvieron mucho que ver con el desenvolvimiento político de Chile en estos 210 años? ¿Cómo? El mundo sindical. Pero quiero partir, entrando en tierra derecha, con un detalle. A mí me dio mucha pena que nadie recordase que el 4 de julio de 1811 se inaugura el primer Congreso Nacional. Vi muy pocos que hicieron el ejercicio de continuidad pensando en el 4 de julio, 210 años después. Y efectivamente, hay un arreglo con la historia. Es cosa de buscar algunas coincidencias. No ha habido en Chile y probablemente en el mundo ningún proceso constitucional que no parta de una situación de violencia. Y así, por ejemplo, la Constitución de 1818, en mi modesta opinión, muy minusvalorada, fue un arreglo, una transacción entre la aristocracia santiaguina, la élite santiaguina, y O'Higgins y la logia lautarina, que tenía objetivos bastante básicos, pero los logró. Por algo ella misma se reconoce una constitución transitoria. Luego de eso, pensaba en la Constitución del 28, que pocos le hemos visto como un arreglo, el término es muy feo, pero me voy a permitir formularlo, una pasada de cuenta entre dos grupos de liberales, después de una experiencia federal que fue un desastre, que fue copiar ni siquiera presentar un proyecto constitucional, menos mal, pero el proyecto constitucional era una copia mal hecha
de una constitución mexicana a la que, bueno, y eso lo digo porque yo lo investigué hace muchos años e inclusive me di el trabajo de compararla, agregaron comas. El cambio fue sumar o restar comas, o cambiar un punto seguido o un punto aparte por una coma. Y luego, la constitución del 33, que claramente es una vuelta a un orden, es el regreso a un orden anterior por parte de una sociedad que estaba aburrida de reformas que fueron violentas, que provocaron un choque enorme en la conciencia ciudadana. Poco se habla hoy día del desastre que fue el proyecto de desamortización de bienes regulares. Ni siquiera lo hemos estudiado. Pero el mismo Freire reconoce en un discurso que el estado del país a fines de la década del 20 era una calamidad, producto de reformas federales, producto de la idea de elegir a los párrocos por parte de la ciudadanía. ¿Y qué vamos a decir? El caos administrativo, el no pago a la burocracia estatal, el no pago a las milicias. Por lo tanto, hay una vuelta y hay una exclusión. Hay una exclusión que la trata de manera muy diplomática el posteriormente presidente Federico Errázuriz Zañartu en su memoria sobre la Constitución del 28. Pero demos un salto y vámonos a la Constitución del 25. La Constitución del 25 también surge producto de una crisis. Y las cosas por su nombre, ¿qué crisis fue esa? Algunos dicen que que la Constitución del 25 obedece a una agitación que se levanta en la hace el centenario. Mentira. La primera muestra de los efectos sociológicos de la Revolución Industrial, que en nuestro país se manifiesta primero en las Pampas Eleuteras, se da un año antes de la Revolución de 1891, con una huelga general que abarca Iquique, Antofagasta, las oficinas salitreras, Valparaíso y la zona del carbón. Y de 1901 en adelante, Chile conoce es una de las épocas más violentas de nuestra historia, con huelgas generales y matanzas obreras que sacuden el país, con una interrupción que se da después de la masacre de la Escuela Santa María. Entonces, llega el presidente Alessandri con una genialidad política que, al menos al que habla, no termina de sorprenderle. Logra sentar las bases de un nuevo sistema en que se incorpora a grupos mesocráticos, en que a la vez establece una diferencia en muchos aspectos odiosa entre el empleado y el obrero, y se reconfigura el Estado en una ecuación que es más presidente, menos parlamento, más derecho administrativo, menos derecho constitucional. Y la última crisis grande, que es la crisis que va desde 1970 hasta más o menos 1989. A ver, se ha escrito tanto, yo no pretendo ni siquiera hacer una síntesis de ese periodo, pero creo que también hubo un grupo muy pequeño que hoy día ha sido muy vilipendiado, que es el grupo que negocia las reformas del 89. Pero en ese grupo muy pequeño, que probablemente no fueron más de 7 u 8, el peso de la historia fue enorme. Y aquí me permito citar a don William Thayer, muy conocido por el que habla, así como por el profesor Carrasco. Cuando don William, en sus memorias, nos dice que
tenían terror a volver a equivocarse. Les pesaba haber fracasado una vez. No podían volver a fracasar. No podían volver a equivocarse. Por lo tanto, un grupo muy pequeño, y yo estoy consciente que esta opinión que estoy emitiendo es muy criticable, que es una opinión polémica, y por lo tanto hago hincapié en que me estoy refiriendo a un círculo muy pequeño, no a la mayoría que estaba en ese momento en el proceso de negociación política que permite el tránsito desde el gobierno militar hacia los gobiernos democráticos. Había dos puntos. Chile cuesta mucho construirlo. A muchos de los que participan en esas negociaciones les pesaba haber sido abogados de sindicatos mineros que veían cómo el obrero, el minero, trabajaba 10, 15, 20 años de sol a sol, ahorraba y soñaba con tener un almacén en un pueblo del sur lo más lluvioso posible. Y se instalaban y generalmente les iba pésimo. Entonces, hoy día, nos encontramos nuevamente ante un proceso constituyente y la verdad es que tenemos que hacernos también las mismas preguntas. ¿Qué nos está reclamando la historia? Convengamos en que el constitucionalismo, desde el planteamiento de Montesquieu en adelante, se ha aglutinado sobre dos principios. Libertad e igualdad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la manera en que entendemos esos principios. Y claramente hay algunos fenómenos, aunque yo quisiera decir, me atrevería a decir, lastres que en nuestra historia no hemos podido solucionar. Probablemente, salvo en un momento, en el momento en que Portales se da cuenta de la necesidad de distribuir el poder entre Concepción y Santiago, salvo en ese momento, nunca hemos podido resolver el tema de la adecuada autonomía de las regiones o de una adecuada descentralización del país. Y tampoco hemos podido hacernos cargo de las deudas con los pueblos originarios. Y pongo un solo ejemplo. La Declaración de Independencia de Argentina se redacta en castellano, en quechua y me parece que en guaraní. Nosotros solamente en castellano. Y hoy día, y creo que es un tema que no podemos responder acá, pero sí deberíamos preguntarnos qué pasó. Claramente hay una demanda por más prestaciones del Estado. Un sector importante de los constitucionalistas están hablando de incorporar el principio de la solidaridad. Yo no voy a discutir esa posibilidad, no la descarto. Pero cuando uno escucha la enorme necesidad de mayores derechos sociales, yo me hago otra pregunta. ¿Será que está cambiando nuestra concepción de familia? ¿Será que el paso de una sociedad rural a una urbana ha implicado que esta familia extendida se ha reducido? Y que como tal, obligaciones que hace 20 o 30 años, obligaciones morales que dentro de la familia se podían asumir, hoy día empieza a resultar difícil de asumir, difícil de sobrellevar. En segundo lugar, cuando hablamos de el feminismo como un fenómeno que ha irrumpido y donde la actual convención constitucional estaría marcando un precedente, ¿es esto un nuevo actor histórico o es una nueva manera en que estamos entendiendo la igualdad? Lo mismo, y con esto termino porque creo el tiempo se me está acabando,
No, y esto estoy tratando de dar solamente una pincelada. Concebí esta presentación, como decía anteriormente, como una introducción. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de dos temas que nos están empezando a asustar como sociedad? Que es, por una parte, el envejecimiento de la población, que es un fenómeno que hace 15 años pensábamos que era exclusivo de algunos países del hemisferio norte y también nos empieza a tocar. Y como han dicho varios filósofos a lo largo de la historia, los grandes cambios vienen con pies de pajarito, o sea, no nos damos cuenta. ¿Y qué va a pasar con el calentamiento global? Con el tema del agua. Porque evidentemente el agua empieza a ser un tema constitucional, y no solo en Chile. Basta ver algunas declaraciones de la Unión de Estados de África, cuyo nombre exacto ustedes me perdonarán, pero no recuerdo, que empieza a plantear la necesidad del agua como un derecho humano. O sea, ahí estamos hablando de temas que tenemos que arreglar con la historia. Y me preocupa, o mejor dicho, estoy un poco desilusionado, pues en muchos de estos diálogos he visto una ausencia de una mayor preocupación por la historia en términos generales, por la historia como una descripción de las características de nosotros como chilenos en cuanto a nación o en cuanto a latinoamericanos. Como decía la mesa anterior, como decía el profesor Mario Fernández Baeza y el profesor Pablo Ruiz Tagle, no hay régimen de gobierno perfecto. Tenemos que pensarlo para nuestras características y eso no es un proceso fácil. Eso es un proceso donde, no recuerdo en este momento cuál de los panelistas lo dijo, estamos dándole pega a la Convención Constitucional. Ojalá que en esta pequeña conversación que vamos a iniciar con el profesor Sergio Carrasco, podamos darle pega también a la academia. Sin más que decir, profesor Soto, yo no tengo más que decir. Con estas palabras doy por terminada mi intervención. Después probablemente van a surgir preguntas, un diálogo con el profesor Carrasco. Vamos a tratar ahora de ver unas diapositivas que el profesor Carrasco me ha pedido tratar de mostrar, así que voy a estar acá, voy a silenciarme, atento a lo que me diga el soporte técnico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Westermayer. Corresponde ahora presentar al profesor Sergio Carrasco, distinguido profesor de la Universidad de Concepción, profesor de Historia Constitucional y Derecho Público. Ha sido decano varias veces de dicha universidad y es un referente en el cultivo de la historia constitucional de Chile en los últimos 50 años. Adelante, profesor Carrasco. Es la intervención del profesor Westermayer, que ha apuntado a temas bastante centrales y a la convicción de que no puede ser la historia la que esté expectante nomás, sino que se está protagonizando y se ha protagonizado. Yo traje aquí unos diapositivas que son sobre imágenes y frases. Y lo hago porque por la hora también es mejor tener algo más liviano, pero que nos vaya uniendo diversos procesos a través de viñetas, de espigas, ¿no? Y que se vinculen a estos 200 años que tiene la historia constitucional de Chile. Ahora, ¿cómo se va a exhibir estas diapositivas? ¿Yo las envié? A ver, está tema técnico, don Sergio. Un minuto, por favor. Un minuto. Gracias, muy bien.
Bien, esperando entonces que se extiendan estas diapositivas que el profesor Carrasco nos ha facilitado. Bueno, vamos entonces a hacer algunos comentarios respecto de todo este marco histórico que tiene todo este proceso constituyente, del cual somos herederos. Bien, ahí está la presentación del profesor Carrasco y pudimos ya ver las diapositivas. Bien, adelante entonces, profesor Carrasco. Bueno, ¿dónde están las diapositivas? Yo tengo que ir a mostrarlas y leyéndolas. ¿Eh? Sí, por ahí aparecieron. Vamos a ver que se fijen en la pantalla. Eso, para que nos pueda ver quienes están exacto aquí soportando. Y se puedan hacer los comentarios sobre eso. Claro, sí. Son breves. Yo calculaba que un minuto cada una y basta, ¿no? Son 22. Ojalá que puedan exhibirse, porque en verdad tienen interés. ¿Eh? No, son así obra es mía. Que, son claro, obra, y que el público las pueda zona también ahí leer. Y ahí va a mostrar usted todo este desarrollo constitucional histórico de todo el tiempo republicano. A través de personas y de frases, que si usted las mira en su conjunto, le va a dar alguna visión concreta. Porque, mire, ya que podemos conversar de algo vinculado, a ver, con motivo de hechos tan imprevistos, de alguna manera, y tan tienen tanta complicación como los actuales, se nos suele preguntar a varios, oye, ¿y qué va a pasar? Y la respuesta de alguien que se dedica a los estudios históricos es un poco simple, es decir, mire, yo podría decirle qué ha pasado. Nuestra tarea no es de alguien vidente del futuro, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que más allá de que la historia se repita, que es un error eso, lo que se repiten son las actitudes humanas. Y eso uno lo ve en distintos aspectos de la vida, de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las constituciones en Chile y en América? Han sido, en primer lugar, extraordinariamente numerosas. Una verdadera eclosión, digamos. Hay países como Venezuela que han tenido 30 constituciones. Chile ha tenido 12. Y Argentina 20, Bolivia otras tantas. Hay más de 200 constituciones en América. Se comprenderá que hay que buscar la razón de aquello. ¿Sí? Que alguien quiera variar tanto en su vida que es de 200 años. ¿Sí? Y son vidas como unas partes más activas que otras. Eso es una realidad. Ahora, en Chile, y algo mencionó ahí Felipe, al hablar de Portales, hay 9 textos constitucionales en los primeros 20 años. Y después, en los 180, ha habido 3. ¿Eh? Entonces, eso nos dice que se buscó al comienzo hacer que cada gobierno tuviese una constitución propia, que lo expresara. Y hasta el general de la Lastra, cuando está Chile invadido por ser tomado, pide que de inmediato, en 24 horas, le redacten una constitución. Pequeño, un reglamento todavía, un bosquejo. Pero el aporte notable de Portales en la vía pública es haber encontrado una forma de gobierno para un país, que no la inventó, porque eso es otra cosa. La Constitución está llena de personas que inventan cosas, ¿no? Y otras que recogen esa trazabilidad que nos acaba de hablar Jaime Arancibia. Bueno, aquí está la frase que es mucho más entretenido esto, para ustedes, ¿no? Veamos, aquí está la primera, por lo menos, que no importa. Bien, ven ustedes aquí a don José Miguel Carrera, todo conocido, ¿no es cierto?
si quiere subir un poquitito para que se lea lo demás, no está bien. Entonces dice, ¿qué es lo que dice aquí? Se está hablando de hacer el reglamento constitucional de 1802. Y dice que los patriotas se reunieron con el cónsul Poinsett, el cónsul de Estados Unidos, y le sometieron las ideas que había aquí y poner. Entonces dice, acudimos para redactarla, eso es, a aquellos que sabían, que tenían un dictamen, que eran los senadores, Camilo Enríquez, un año y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en las constituciones, si hay algo común, en las 12, que solo en una, el gobernante de la época redactó gran parte de la constitución. En ninguna otra constitución, el presidente, el director supremo, etcétera, el que correspondía, redactó nada. Interesantes. Sigamos. Pero aquí hay uno que redactó, y redactó mucho, un jurista, Juan Egaña Risco. Don Juan Egaña forma parte de lo que Jaime Izaguirre llamaba su obra Los experimentos de los teóricos. Es un hombre culto, es un hombre que sabe de derecho y que le preocupa que ya el país había pasado algunos años en el camino a la República, ¿no es cierto? Él tiene el número 6 de los textos constitucionales y dice, esto está tan malo que hay que redactar algo perfecto para que la gente se posesione de esto y no tengamos ningún problema. Esta constitución tiene el nombre de moralista, porque entre muchas cosas tenía un capítulo que se llamaba la moralidad nacional, y ahí se indicaba también que se iba a redactar un código moral. Egaña era tan prolijo, tan trabajador, que lo redactó. Tenía casi 600 artículos en que él decía, aquí para resolver el tema hay que escribirle a los ciudadanos con detalle sus deberes y regularle en todas las etapas de su vida, ¿no es cierto? Formándole hábitos, ejercicios, instrucciones públicas, ritualidades y placeres. Él quería regular todo. Y como era muy bueno lo que él proponía, estimaba que iba a servir muchísimo. Esta constitución de 1823 incluso hizo ceremonias que se construyera, no se hizo, un arco de triunfo, y que esta iba a durar, la constitución era muy difícil de modificarla porque iba a durar mucho. No duró nada, ni 6 meses. Al año estaba derogada. Y Egaña fuera del Congreso. Porque esto es una imaginación, una utopía que él tenía de que se podía forzar a una constitución. Recordó de Felipe algo a Mario Fernández, ¿no? Que nos habría dicho que había que mirar algo que tuviera que ver con la realidad. Sigamos. Después de viene algo muy distinto. Es Portales. A propósito, les comento que esa es la cara verdadera de Portales. Siempre se han puesto los billetes, una cara. Esta es en una obra que hace muy poco nuestra, que un médico, Pablo Ormo, hizo una investigación rigurosísima, porque tuvimos acceso al cadáver de Portales, ¿verdad? Que fue descubierto después en la catedral, y eso es lo más parecido a lo que fue. Pero ¿qué es lo que dice Portales? Portales, que fue una persona muy crucial en la vida histórica y política de Chile, gobernó solo 3 años y ni siquiera aceptó la presidencia. Bueno, entonces le llevan el proyecto de constitución y dice esto, no me tomaré la pensión de observar, no me tomaré la molestia de leerlo, lo dice una vez. Usted sabe que ninguna obra de esta clase es absolutamente buena ni absolutamente mala. Se puede hacer una constitución muy buena y una muy mala, pero ni la mejor ni ninguna puede servir de nada si está descompuesto el principal resorte de la máquina. ¿Y qué es lo que es el principal resorte de la máquina? Algunos dicen, era el principio de autoridad. Nos parece que lo que era en realidad era la noción del buen gobierno. Si usted no tiene buen gobierno, y eso no significa solo el presidente de la República, significa
el gobierno, la marcha general del Estado no anda bien, usted puede escribir lo que quiera y no le va a resolver el asunto. Interesante ese concepto de Portales. Sigamos. Ustedes verán que estamos algo avanzando en el tiempo. Aquí está Manuel Montt, que tuvo un conflicto con el Congreso. Es ya el primer presidente que empieza a tener problemas con el Senado, que le postergó la ley de presupuesto. Esto es lo mismo de la guerra civil del 91, pero allá tuvo esa consecuencia tremenda. Entonces, ¿qué resuelve Montt? Resuelve renunciar. Dice, yo no puedo porque tengo que respetar el texto constitucional. Como no querían que el presidente se fuera, retrocedió el Senado y se llegó ahí a un acuerdo, pero le demostró cómo las constituciones, así como, después se va a ver más esto, se mutan a veces, o sea, se cambian lo que son, también se quieren transgredir sobre la base de un criterio de mayoría. Eso es lo que el Senado decía, nosotros tenemos la llave para aprobar la ley de presupuesto. Si usted no quiere cambiar su gabinete, no se la vamos a aprobar. Aquí esto se ve muy poco, pero es lo siguiente. Aquí ya nos salimos de los hombres así de gobierno, llamémoslo, o de vinculado. Y aquí hay un político que tenía una fama muy importante, que a él le gustaba mucho esa fama de ser de altísima capacidad intelectual. Posible que lo haya sido, pero mire lo que escribe aquí. Él es un profesor también en el Instituto Nacional de Geografía y publica libros, y un libro que tengo por ahí en su sexta edición de enseñanza obligatoria, que dice de la Patagonia. La Patagonia, esa tierra increíble, dice, este nunca estuvo las tardes ahí, ¿eh? Este país ofrece un aspecto más horrible, el más horrible. Entonces va contando que ahí no hay más que árboles, algunos sauces a la orilla de los ríos, no se sabe que haya minerales ni ninguna riqueza, y la toma con los patagones y dice, son los indios más brutos y puercos e indolentes de toda América. Nunca vio a ninguno, ¿eh? Son tropas errantes que se dirigen por instinto, ¿eh? Los animales tienen instinto, hasta donde hayan que comer. Esto, que es penoso pero casi risible, ¿no? Por sus increíbles errores, mucha gente lo creyó. ¿Po? Y por eso que Chile no tuvo, no solo por esta acción, ¿no? Ninguna capacidad de defender la Patagonia, diplomáticamente me refiero, sino que aquí usted tiene cómo un hombre de influjo en la vida pública puede cometer un error de esta entidad. Y no es solo que haya cometido el error, porque los errores particulares que uno cometa, bueno, son los errores, que son las consecuencias generales de esos errores. Ahí tiene un dato. Y la tarde tiene homenajes, tiene barrios, tiene calles, tiene, pero nadie ha reparado en la acción que él tuvo. Bueno, don Aníbal Pinto. Don Aníbal Pinto era un presidente de los liberales, ya, pero era una persona muy tranquila, era una persona de Concepción. La calle principal de Concepción lleva su nombre. Pertenecía allí. Entonces, él llevó un diario de vida y era una persona que se peleaba muy poco con la gente. Y aquí dice la crítica que él está teniendo hacia el Congreso, que se elegía en gran parte gracias a la intervención del presidente de la República. Y nadie, sobre todo los hombres antiguos, porque ahora hay correos electrónicos, quien escribía antes una carta o un diario, nunca lo hacía para que lo leyeran. Y esa es la gracia que tiene, que los estudios históricos son muy útiles, porque dicen lo que realmente piensa. ¿Y qué es lo que dice? Imposible imaginar un cuerpo más destituido de patriotismo,
de mirada elevada, de espíritu práctico, que está hablando de los miembros de la Cámara de Diputados. ¿Eh? Con un contingente considerable de charlatanes, así los llama a quienes ahí han actuado. Y él dice que lo que quisiera es un cuerpo legislativo inteligente. Otro presidente que dijo algo, escribió algo, él se lo escribió a un biógrafo que tiene un tremendo texto, con él entrevistó a muchas personas de la época, y él habla, aquí está la pugna ya, continuando, entre presidente y Congreso. Y se critica la actitud opositora del Congreso en tales cuales, que quiere hacer más modificaciones a la Constitución, ese es el tema, y dice, no puedo dejar a los teorizantes. Fíjese usted que la expresión teorizante siempre se usaba en sentido de peyorativo, y esto, si uno piensa en Egaña, está allá, casi 50 años atrás, dice, mire, parece para él, no puedo dejar a los teorizantes deshacer lo que hicieron Portales, Burnett, Montt. Y él había sido, Santa María, opositor a los criterios de estas personas, sobre todo de Montt. No quiero ser Pinto, a quien le faltó carácter para imponerse a las barbaridades de un parlamento que yo sufrí en carne propia. Y este es un presidente que iba a las peleas, ¿eh? Él fue el autor de las leyes laicas en Chile. Y aquí viene la crisis constitucional y política en el gobierno de Balmaceda. ¿Sí? Todos ustedes la conocen, ¿no es cierto? Y qué tragedia que en un país de 3 millones mueran 10.000 personas en una guerra civil que ni siquiera ellos sabían muy bien por qué estaban peleando. Era un tema de los sectores oligárquicos. Pero antes de morir, de matarse, ¿verdad?, escribe lo que se llama el testamento político. Y ahí está el régimen parlamentario, que es el que ha sustituido, de hecho, al presidencial, que estaba en la Constitución. La Constitución no decía presidencial, decía representativo, la Constitución de 1833, pero tenía todas las atribuciones del presidente. Entonces dice, esto ha triunfado el régimen parlamentario en los campos de batalla. Pero esa victoria no prevalecerá. Qué curioso, ¿no? Dice, nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones harán profundizar entre los que ganaron unidos todas sus diferencias, ¿no es cierto? Y concluirán, por tanto, por dividirse y chocarse. Esto se hizo realidad, pero se hizo realidad 35 años después, cuando aparezca, porque la muerte de Balmaceda, el término de su gobierno, indica el dominio de un sistema político que se llamó, hemos llamado pseudo parlamentario, y que fue una orgía parlamentaria, dice un autor por ahí. Sigamos. Pero aquí hay algo interesante. La Constitución, muchas personas tienden a mirar que es un libro sagrado. Teniendo Constitución tenemos tantas y cuantas cosas. Pero esta Constitución presidencialista, llamémosla así, de 1833, se derroca a Balmaceda, los que son partidarios de todo lo contrario del parlamentarismo. ¿Pero qué hacen con la Constitución? Nada. No la modifican. ¿Qué es lo que dice Manuel Rivas? Con mucha franqueza y bastante cinismo. No se, es que es un parlamentarista posterior. No se buscan grandes reformas constitucionales. El movimiento, la guerra civil, ha tenido por objeto no reformar, sino hacer cumplir la Constitución. Y aquí está el concepto. Cierto es que ella servía para sostener el régimen presidencial. Ahora, sin cambiar su letra, encarnará en su espíritu el régimen parlamentario. Esto es lo que se llama hoy la mutación constitucional, cuando le cambian el ser
a la Constitución. Continúa. Y esto lo escribió él, por supuesto, de un libro que se publicó muchos años después. Y aquí tienen, como señaló Felipe, un caudillo y un líder de verdad. Este es el único que intervino en la confección de la Constitución. Se hizo en La Moneda, en una comisión, subcomisión de reforma de 17 personas, de las cuales los que interesaron no eran más de 5 o 6. Y él, cuando vuelve al país en toda esta... Ahí está hablando La Moneda, que era un orador, ¿no? Él viene a llamar a una asamblea constituyente para que modifique la Constitución. ¿Pero qué dice? La opinión pública unánime, lo dice el 25, y le molestó mucho a los partidos políticos. La opinión pública unánime había abandonado la idea de la asamblea constituyente. Yo más que nadie tenía la convicción profunda de que si llevamos esto a una asamblea, esto era el régimen presidencial, no saldrá jamás de allí el necesario régimen presidencial. Un grupo de hombres constituido en la asamblea carece de la superioridad moral necesaria para despojarse de atribuciones y facultades. Un golpe de tremendo a Campana, porque él había sido de joven hasta parlamentarista, le tocó después de Balmaceda. Y eso es el concepto de Arturo Alessandri. Dice que tenían buena voz porque había micrófono para hablar. Y aquí está don Carlos Ibáñez. Ibáñez sucede a Alessandri porque la Constitución, por mucho que se dictara, no empezó realmente a regir de inmediato. Ibáñez hizo un gobierno a medias dictatorial en algunas cosas y la Constitución se la saltó bastante. Entonces él lo dice cuando es candidato, porque fue elegido con el 96% de los votos. Dice ahí, si me dicen que no me ceñí estrictamente a las leyes, que yo pueda solo afirmar, juro que he salvado a la República. O sea, ¿qué dice él? Mire, habrá constitución, sí, pero si tengo que saltármela para salvar a la República, ese es el concepto de él, me la saltaré. Y se la saltó. Igualmente terminó su gobierno en forma anticipada. Don Pedro Aguirre, lo hemos traído, fíjense que tiene una frase ahí muy sencilla: no me dejen solo con mis amigos. Qué extraña frase, ¿no? Él es un presidente que es militante de un partido político de mucha importancia, el Partido Radical, pero empieza a tener todo tipo de dificultades con el mismo partido que los apoyaba y con la combinación política que se llamaba el Frente Popular. Tanta dificultad hubo y tanta alteración del orden público y de la convivencia, que los partidos opositores anunciaron que no irían a las elecciones parlamentarias por falta de garantías. Hubo una gestión que esa se tradujo en lo que existe hasta hoy, avanzamos al revés, en que la persona, ahora existe la fuerza farmacéutica que interviene en el orden de la elección. Y le dice a los opositores como argumento: no me dejen solo con mi amigo. Mire el drama para el presidente que gobierna y la dificultad política que ustedes ven, vienen y vienen dando vueltas. Que si ahora, algo más breve, un gran jurista nacional, ¿no es cierto? Viene después de Aguirre, que es Eduardo Soto Claus. ¿De qué habla él? De que en plena Constitución del 25 se usan inmoderadamente los decretos de insistencia para que el presidente pueda obtener leyes, decretos, que no sean ni legales ni constitucionales. Cuando hay muchos de esos, dice Soto Claus, es el autor del recurso de protección, ¿no? Vamos a ver si hay grado de respeto o no en el gobernante por el Estado de Derecho. Es un profesor vigente de derecho administrativo, Soto Claus.
aquí está, este es el otro Alessandri, hijo del anterior, y habla sobre la estabilidad de las constituciones. Y se manifiesta, e hizo un proyecto, en la conveniencia de reformarlas, pero no de reemplazarlas. Esto, último dice, significa dar un salto en el vacío. Salto en el vacío ese que no tiene ningún destino. Solo unos clavalistas que hay en México, creo, se tiran así y caen vivos. Pero normalmente alguien que se salta al vacío no tiene destino. Entonces, ellas sí deben reemplazarse porque por perfectas que sean los años, se establecen una serie de hábitos que las desnaturalizan. Ahí la palabra está mal escrita, ¿eh? Tiene que decir de nuevo modificarse. Sigamos. El profesor Bernardino Bravo, ya estamos hablando de personas contemporáneas, ¿no? En esa frase, el papel lo soporta todo, los países no. De ahí que las constituciones americanas, esas 200, ¿eh? Que siempre que no coinciden con el país real para el cual se dictan, con su constitución histórica, no hacen concurrirla con la constitución histórica, difícil de rehacer de un día para otro. Este es el sentido de la trazabilidad de la Constitución. O sea, que lo que aquí dice que hay que comparar qué necesita el país, que lo que es el país real, la Constitución histórica, con las utopías. Aquí nos hemos ido a un gran autor colombiano, historiador y político. Y aquí habla de un tema que es también de América. Todos nuestros países tienen dos caras, una la de la luz y otra la de la sombra, y los arrebata un torbellino político que parece pintoresco para el observador, pero que en el fondo es realmente trágico. Esto lo escribe en 1952, ¿no? Germán Arciniegas. Y aquí hay un ensayista, historiador, cercanísimo en el tiempo, va un poco en la misma línea de Arciniegas. ¿Qué es lo que dice? En general, nosotros, en nuestro estudio histórico, en general, la persona decía mucho que los chilenos, Chile era un país, los chilenos como los ingleses, ¿eh? Con todas las aptitudes que se le atribuyen de gobierno a los ingleses. Eso es invento, una imaginación nomás, porque los conflictos que ha tenido Chile en su historia, guerras civiles, ¿no es cierto?, revoluciones, motines, una serie de circunstancias, cesaron por tiempos importantes, pero no es algo que lo diferencia absolutamente del continente americano. Entonces dice que aquí él se conforma, dice Jocelyn Holt, con admitir que es transversal el problema, porque apunta a algo más profundo. Chile siempre ha sido violento, es más, siempre ha sido fuertemente desordenado. Sostener y lo contrario, como majaderamente, él es muy duro para sus expresiones, se insiste, no es más que una manera un tanto burda de obviar lo que desde un tiempo a esta parte resulta tan evidente. Esto lo escribe en 1999. Es lo mismo que escribe, en verdad, Arciniegas en Bolivia, 50 años antes. Continúa. Esto se puede discutir, ¿eh? Pero aquí yo he traído una opinión de alguien que lo señala. Continúa. Este es un tema de un historiador también muy reciente, Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Se llama igual que la universidad, porque es nieto del fundador. Y necesitamos leyes sencillas, precisas y cortas. Aquí, ¿cuál es el concepto? El concepto es que las constituciones, muchos lo hemos estudiado, son breves o desarrolladas. La diferencia es que son desarrolladas las que entran en materia de leyes, que quieren poner muchas cosas.
para mal de los estudiantes de derecho que tienen que estudiar tanta cosa, pero cuando son breves, tienen el contenido esencial que tiene que tener una constitución. A eso apunta. Ya quedan muy pocas, continuemos. Mire, aquí hay una, ya que estoy en la Universidad Católica, es lo siguiente. Desde don Bernardo O'Higgins en adelante, cuando se promulgaba la Constitución, se hacía un preámbulo, una presentación mínima, que invocaba el nombre de Dios Todopoderoso. Y eso se mantuvo hasta incluso cuando en 1925 se dicta la nueva Constitución que separa la Iglesia del Estado y establece la libertad de culto. Esto llegó casi hasta el final, porque en el año 2005 el presidente Eduardo Lagos sacó, que puso su firma el texto de la Constitución del 80, sacó esta invocación. Lo llamó porque también hay normas que van manteniéndose en la Constitución y otras que van desapareciendo. Esta es una. ¿Sigamos? Aquí estamos en el mismo tema, más o menos, de las formaciones que pueden tener la sociología de un pueblo, ¿no? Otto Der, que es el Premio Nacional de Medicina, dice: la sociedad occidental se ha alejado de sus mitos fundacionales. Está hablando del cristianismo. El cambio de los valores cristianos, primero, por los totalitarismos, y luego por la sociedad de consumo y del espectáculo, no puede sino ocasionar, él critica esto, una gran desorientación y un desconcierto. Esto, bueno, esto estamos hablando ya de hoy, del año 2017. Yo ya que venía aquí dije, estas dos cosas se las voy a llevar a la Universidad Católica para que le echen alguna miradita. Seguimos con... Aquí tienen un gran jurista, el maestro, lo llamamos de todos, don Alejandro Silva Bascuñán. Don Alejandro Silva viene a un congreso en Concepción de abogados hace más de 50 años y pronuncia hace 50 años, ¿eh? No hoy, ni hace poquito, ni unos décadas. Y dice, ni los métodos ilegales, la exageración demagógica, la utopía de los soñadores, ni menos, por cierto, el interés egoísta, pueden garantizar a la colectividad con más posibilidades de acierto que los mejores términos de convivencia, la libre expresión de las opiniones, el debate sincero, el fiel conocimiento de la investigación y acucioso de la realidad social. Y aquí dice, mire, sacrificar tales valores representa la más destructiva y contraproducente vía de generación de inseguridad de relaciones en el seno de la sociedad y el anuncio del pronto aniquilamiento de su vida democrática. Don Alejandro Silva fue un hombre de mucha trayectoria en enseñanza, en el hecho, y un hombre también que participó, fue militante de un partido político, pero aquí hablaba con una un tipo de altura que hacía que hubiera trascendencia. Y lo último que tenemos aquí es algo, pero no tiene un año. Es un trabajo muy interesante del profesor Jaime Arancibia Matar, que es profesor Santiago, de Derecho Constitucional y Administrativo. Y él hizo un estudio bien interesante. Hizo la trazabilidad de la Constitución. Tomó las instituciones, ¿eh? Por ejemplo, por decir algo, el hombre nace libre en igualdad de derechos y de dignidad. ¿De dónde viene y si se ha mantenido? Viene de la Constitución de 1818, por ejemplo, esa. Hay otras que vienen de más acá, de más cercano. Y es un trabajo muy interesante, porque a lo que va es que no se pueden inventar las normas constitucionales, sino que tienen que tener esa trazabilidad, esa
permanencia que es interesante. Ustedes pueden ver este libro, van a fijarse que se puede con colores incluso detectar qué es lo que pertenece o no, porque muchas personas creen y han creído en todos los países, en todo, que las constituciones tienen que ser, volvemos a lo que decía Jorge Alessandri, ¿no?, que tienen que ir desapareciendo unas a otras, ¿no? La experiencia histórica es que se han ido en algunas materias, algunas importantes, otras no tanto, manteniéndose y desapareciendo en otras, más bien reformándose. Bueno, discúlpeme, esto es lo que quizás traspasé, pero es porque partimos un poco más tarde. Esto es lo que yo traía aquí. Y muchas gracias, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesor Carrasco, por su presentación. Vamos a abrir entonces ahora un momento de discusión entre nuestros expositores, el profesor Carrasco y el profesor Westermeyer, para que participen ustedes de las opiniones que puedan tener respecto de este gran tema, en la que se observa precisamente una suerte de continuidad que hay en los textos constitucionales, más que diferencias, y que también, así como se observa en las realidades constitucionales, estas obedecen a las realidades de su tiempo, en que paralelamente también las actividades o acciones del mundo jurídico y político van terminando plasmando, ya sea lo expresado literalmente en ellas, o generando las modificaciones y cambios propios del devenir y el avanzar del tiempo. Por ejemplo, en el aspecto que se comentaba respecto de la Astarria, que es ahí en la Astarria, en toda su opinión, está estos principios civilizadores que tuvo el 19, conjuntamente con las ideas del liberalismo, que hizo que se centrara la atención en la actividad de los seres humanos, y posiblemente por esa razón es que la Astarria centró mucho más su interés en el desierto de Atacama y la proyección que Chile tenía allá, y no tanto en lo que, claro, no solo para nosotros como chilenos nos sorprende ese pensamiento, sino que además también el mundo civilizado, por decirlo así, como se denominaba en ese tiempo, también estaba en pleno proceso de expansión territorio y con la conformación de estados modernos. Bien, sirva esto para que ustedes también puedan expresar sus opiniones y dialogar en torno a estas exposiciones. Doctor Westermeyer, por favor, adelante. A ver, muchas gracias, profesor Soto. La verdad es que es difícil poder discrepar de los planteamientos de don Sergio. A mí me ha tocado pensé en una presentación introductoria para dos exposiciones que venían con mucho más fondo que la mía, pero la verdad es que, a ver, de todo lo que nos ha planteado don Sergio, yo creo que quedan tres o cuatro puntos que no podemos omitir, ¿eh? En primer lugar, cuando nos acercamos a la historia constitucional, nos estamos acercando también a un grupo de seres humanos multifacéticos. A la Astarria se le reconoció por parte de Julio Bañados y de otros constitucionalistas de fines del 19, que trata de incorporar la ciencia política al estudio universitario. Y a mí, en lo personal, la figura de la Astarria me es fascinante, pero incómoda. ¿Y por qué digo fascinante pero incómoda? Porque es una persona que fue ideólogo, profesor de derecho, literato, diplomático, no sé si ya dije parlamentario, pero político. Y fue un hombre que en algunos aspectos tuvo enormes aciertos y en otros tuvo tremendos desaciertos también. Eso por una parte. Ahora, pensando en lo que se nos viene, la redacción de una nueva constitución,
Yo la verdad es que me cuesta mucho hacerme la idea que se va a construir efectivamente desde una hoja en blanco. Porque no ha habido constitución hasta el momento en Chile que no haya recogido algo de las anteriores. Y no solo de las anteriores, sino de otras. Yo al menos soy un convencido, y lo afirmo de manera tal vez muy radical, que todas las constituciones chilenas, especialmente la del 33, son en mayor o menor grado hijas de la constitución de Cádiz de 1812. Y de hecho hay una norma que hasta la constitución del 80 ha pasado, desde la constitución de Cádiz, que es prácticamente copiada con cambios muy menores la constitución del 22, y bueno, la constitución del 23, dada la genialidad de Gaña, fue algo muy particular, pero después pasó a la del 28, a la del 33, a la del 25 y a la del 80. Y yo tiendo a pensar que varias de las reformas que hoy día se están solicitando, como la descentralización territorial, obedecen no a a un error de la Constitución, sino a un permanente evitar hacernos cargo de una solicitud que ha estado en el debate constitucional. ¿Ah? Esto, o sea, el mejor ejemplo de eso es que el gobierno de Montt está marcado por dos guerras civiles. Y después que fue un descuido imperdonable en la Constitución del 25 no haber implementado las asambleas provinciales, a mi modesto entender. Yo no sé si... y por último, para redondear un poco, don Sergio plantea otro tema, y yo creo que es un tema, tal vez una de las críticas que se le puede hacer al actual momento constitucional, que es que poco se ha considerado la experiencia. Yo creo que no da lo mismo contar con la opinión de un expresidente o de un exministro que sabe cómo funciona cómo funciona la maquinaria. No pretendo torcer las palabras de Portales, pero cuando Portales hablaba del funcionamiento principal de la máquina, también lo podríamos entender como cuáles son las fuerzas que mueven una sociedad, cuáles son las fuerzas que mueven un país. ¿Ah? Yo más allá, no sé, quisiera escuchar la opinión de don Sergio, pero acá veo que hay una pregunta que se ha formulado por parte de el decano electo, el profesor Beca, que se refiere a constituciones breves y desarrolladas. Para don Sergio, ¿cuál recomienda? Es una pregunta que se le ha hecho a nuestro invitado, el profesor Sergio Carrasco. Es lo que yo podría en esta ronda responder, profesor Soto. Muy bien, muchas gracias. Nuestro decano electo, don Juan Pablo Beca, también manda muchos saludos a don Sergio. Bien, y le hace la pregunta, ¿cuál recomienda? ¿Las constituciones breves o las constituciones extensas? Un gran saludo para Juan Pablo Becker, que hemos coincidido muchas veces en una actividad común. Qué grato que esté decano, y desde ya lo compadezco un poco porque es un trabajo muy grato, pero cuesta mucho esfuerzo. A ver, muy breve, sin duda breve. Breve, porque es una constitución, no un catálogo de leyes, y porque tiene muchas más posibilidades de ser cumplida naturalmente, sin duda. Muy bien. Quisiera también comentar algo el profesor Westermayer de la presentación que ha hecho el profesor Carrasco. A ver, como ya dije en un principio, para mí es muy difícil comentar los planteamientos del profesor Carrasco. Una, porque yo, bueno, lo confieso, en gran parte en los artículos de historia constitucional que he publicado siempre,
me he remitido al profesor Carrasco y hace algunos años publiqué uno que fue bastante polémico, que donde critico, me cuestiono, mejor dicho, acerca de si existe en Chile una tradición constitucional. Y de ahí voy a cuestionar, bueno, ¿cuál es el estado de la cuestión? Y planteo que la manera en que hasta ahora se ha entendido la historia constitucional en Chile se agota después de los trabajos del profesor Carrasco. Porque el profesor Carrasco ha hecho un trabajo de archivo, de recopilación. El profesor Carrasco se ha enfocado muchas veces en tratar de entender cómo o qué hechos fueron los que marcaron el devenir constitucional en una época. Se me vienen a la mente las reflexiones de un historiador constitucional alemán, de Christopher Gussy, que plantea que la diferencia entre historia del derecho e historia constitucional es muy difícil, porque no todos los... es determinar qué hechos adquieren un carácter constitucional. Y don Sergio ha sido en eso siempre un clarividente. Recuerdo haber leído un trabajo de él que me impactó mucho, cuando él dice que las huelgas de carrilanos podían entenderse casi como un fenómeno constitucional hacia 1830. O en un artículo que espero salga a la luz pronto sobre la Constitución del 18, don Sergio reivindica el carácter transaccional de esa constitución como rememorando el temor que existía en Santiago, en el Santiago de 1818, a repetir la experiencia del Congreso de Anahuac en México o la experiencia del Congreso de, no me acuerdo bien en este momento, Carioca o Carioco en Venezuela, donde después de dictarse una constitución, la unidad política del bando patriota se rompe. Entonces, la verdad es que para mí, comentar, criticar, de hecho, tener una discrepancia con el profesor Carrasco es muy difícil, porque estamos hablando de la mente probablemente más preclara en esta materia que hay en Chile, ¿eh? No tengo más que decir, solamente a mí me gustaría escuchar alguna otra reflexión de don Sergio. Sí, yo quisiera preguntarle a don Sergio respecto del tema nacional, porque uno de los asuntos que se discute hoy es precisamente el ser de Chile. Pensando tal vez que pudiera esta conformación del ser nacional estar integrado por distintas naciones. Entonces, analizando la historia constitucional de Chile, yo quisiera preguntarle si subyace en esa historia constitucional una suerte de integración nacional en el ser de Chile, que pudiéramos decir que existe o existió una regulación en ese sentido desde la Constitución, o esto podría ser absolutamente una novedad. Sí, yo primero que nada voy a, más bien, quizá algo rectificar a mi distinguido amigo Felipe Westermeyer, ¿eh? Llevado por el afecto, un poco sobrepasa la realidad. Quiero decir esto, que sí, algunos que nos dedicamos a esto, son varios en Chile, pero no tanto, nos beneficiamos porque de algo malo, cuál es que se ha ido suprimiendo en los estudios de derecho, la historia constitucional. Yo lo hablé una vez con un rector de universidad que era casi uno de los dueños de esto. Me dijo, es que no cabe porque hay tanto derecho procesal que ha crecido, derecho laboral, que no tenemos espacio. Es muy malo. Las facultades de derecho deberían tener más historia y más filosofía de la que se enseña. Bueno, eso por un lado. Ahora, por el otro... el tema de qué es Chile. Chile es un país formado por distintos tipos de pueblos, ¿eh? Los que saben de esto, yo ayer estuve en una conferencia en la academia que planteaban
¿quiénes son los pueblos originarios? Es que es muy largo. Y están más en el norte que en el sur, quizás, en una parte. Es interesante. Pero sí que todos deben formar y todos deben ser... no es un tema que lo incorpore la Constitución, es un tema que sea una realidad y ha sido con el tiempo. Pero hay algo a los que descendemos, imagino yo, mestizadamente de españoles, que Chile ha sido claramente, después del siglo XIX, un país construido por extranjeros. Todas las inmigraciones constructivas, ¿no?, que llegan a Chile, todo el norte empresarial, el sur agrícola, ha sido básicamente, yo diciendo personas que son agricultores, entonces me avergüenza un poco lo poco que hicieron ellos, ¿eh? Lo pudieron hacer los extranjeros. Nada hoy en un conjunto de pueblos en que al comienzo los inmigrantes de origen europeo no querían que sus hijas se casaran con chilenos, ¿eh? Pero después ya la segunda, tercera generación, cuando empieza a escasear un poco los que han llegado primero, esto se termina fusionándose. Y eso es muy positivo. Pero entrar en distinciones, en separaciones, en preferencias, cuando es un pueblo que esa es su formación, lo encuentro complejo. Y lo otro que quisiera, para no intervenir más, es decir algo. Esto de portales, no debe estar fallado el resorte principal de la máquina, que se puede decir también, como lo señala Felipe, es bien interesante si uno lo asocia a que sea un buen gobierno. El buen gobierno es un gobierno también, un concepto de portales con el servicio público, que le sirve a uno, ¿eh? En fin, bueno, pero yo recuerdo la anécdota que Leopoldo Castedo, un gran historiador de origen muy cercano a español, es un refugiado español, que tiene amistad con un historiador notable en Chile, con Francisco Antonio Encina. Antonio Encina tenía muy mala caligrafía, y él entonces, Castedo, quería trabajar y comenzó con él. Bueno, y narraba esa anécdota del autor inglés, del romanticismo inglés, que cuando las naciones, los pueblos, estas que estamos hablando ahora, las formaciones, ya se consolidan, se presentan ante Dios, quien le ha ofrecido darle dones. Y el creador le dice, le daré tres dones a cada uno. El inglés, el autor es inglés, se mofa de los ingleses también, ¿no? Le dice, bueno, señor, yo le pido whisky y money. Pero son tres dones, ¿no? Señor, teniendo whisky y money, ¿para qué queremos más? Pero el francés pide entonces los mejores quesos, los mejores... licores, las mujeres más hermosas, todos piden algo, hasta que llega el español y se presenta y pide naturalmente los ríos más caudalosos, los lagos más hermosos, las cordilleras más nevadas, y sigue pidiendo y es detenido. Le dice, no, yo te voy a dar tres dones y ya están dadas, ahí los tienes, señor, pero es que me falta lo más importante. No se puede, pero la curiosidad puede ser divina. Y le dice, ya dígame, ¿qué es lo que quería? Ah, señor, lo que yo quiero, le dice el español y el americano, es el don del buen gobierno. Quiero gobernarme bien. Y la respuesta que la hace este inglés es bastante dura, porque dice, no, dice, ese don no lo tendrás jamás. Dice que es grave lo que dice un autor de más de 100 años, ¿eh? De cómo somos, ¿eh? La dificultad que tenemos para gobernarnos. Esa es la realidad. El sufrimiento que han tenido muchos gobernantes, a veces muy llenos de buenas intenciones. En fin, es un tema que hay que mirar. Pero no, volviendo a lo primero que se dijo aquí, no se puede separar la historia del derecho, y del derecho constitucional, en este caso, del derecho público, ¿eh? Nada casi se puede separar, ni de la historia ni de la filosofía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos llegando entonces al fin de esta mesa. Agradecer la participación de los profesores Westermayer y don Sergio Carrasco en ella. Hay mucho que hablar, sin duda hemos tenido el agrado de escuchar
a ustedes con todas sus investigaciones y experiencias sobre estos temas de la contingencia tan interesantes. De manera que un honor para nosotros como universidad tenerlos acá y que puedan todos nuestros audientes participar de estas impresiones y opiniones del momento histórico que estamos viviendo en perspectiva del tiempo pasado. Agradezco infinitamente la presencia de ustedes. Ha sido un gusto compartir y damos por cerrada esta mesa. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Recordarle a nuestros oyentes que el próximo panel empieza a las 7:30 y va a ser un coloquio con los 3 miembros de la Convención Constitucional vinculados con nuestra Casa de Estudios. Son los señores, la señora Rosa Catrileo y don Helmut Martínez, ambos abogados, que representan a pueblos originarios, y el ex decano, profesor Eduardo Castillo. Por mi parte, agradecer también a don Sergio por este baño de cultura y de sabiduría que nos ha dado, al profesor Soto, por su gentil presentación, y también al público asistente. Muchas gracias. Con esto procedo a cerrar esta sesión en nuestro canal de YouTube del Centro CREA de la Universidad Católica de Temuco. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.